Eguno den hori? Egun Bueno, mila esker e, saionetara tortzea gatik. Aurrez aurretik esatea gaur erabiliko dugun informazio guztia gure web horri aldean dagoela. E, vitoriagasteiz.org kode etikoan e, ora aurkituko duzue erabiliko ditugun dokumentuak. Vale? Eta egin dugun prozeso guztia. Bueno, buenos días a todas y a todos. Eh, muchísimas gracias por venir a esta sesión de Código Ético que nos va a acompañar Mabel Marijuán. Eh, como decía antes, en la página web del Ayuntamiento hay un espacio que está creado con, en el que está toda la información sobre el Código Ético. Yo Mi intervención va a ser muy breve, justo para hacer un resumen del trabajo que hemos hecho hasta aquí. Esa información la tenéis también en toda la documentación. Y va a ser breve porque la tenéis en la documentación y por no aburrir a aquellos que habéis participado en este proceso que veo muchas caras que se han visto en sesiones anteriores. Allí por 2015 ya empezamos a trabajar en la elaboración de un plan de transparencia en el que se desarrollaron diferentes líneas de, de trabajo y una de ellas, un proyecto que surgió, fue la elaboración de un código ético compartido para toda la organización. Eh, nos pusimos en marcha en 2016 y el primer trabajo que hicimos, eh, bueno, pues se constituyó un grupo de trabajo en el que había personas de nuestro servicio de, de transparencia y atención ciudadana, pero también participaron Ros que está aquí de policía eh, municipal, eh, Boni y algunas otras personas y en concreto también eh, Chusimaz pues nos apoyó en unas sesiones de, de trabajo. Eh, se hicieron unas sesiones eh, primero eh, formativas del propio grupo de trabajo porque esto de la ética nos sonaba a todos pero realmente luego cuando empezamos a hablar de ello pues veíamos que teníamos bastante desconocimiento y empezamos a hacer unas sesiones de trabajo con los grupos políticos tanto con los que están en el gobierno como los de la oposición, bueno pues para elaborar diríamos un primer borrador de lo, la misión, visión y los valores de la, de la organización. Posteriormente hemos hecho eh, varios eh, trabajos, diríamos la formación inicial nuestra, una, dinamiza una dinamización que empezó con sesiones informativas en las que participó Mabel el año pasado por estas fechas en las que estábamos vestidos con ropa de verano. Y, y bueno, pues a través de esas sesiones empezamos todos a conocer un poco de qué queríamos eh, trabajar dentro del código ético y sobre todo también muy importante lo que no era el código ético para la organización. Pasamos esa fase, fase formativa, iniciamos un proceso de participación a través de unas eh, encuestas que, bueno, pues que rellenasteis algunos de vosotros, en los que intentábamos eh, ver cuáles eran los objetivos de, de vuestro trabajo, cuál era el fin de vuestro trabajo y recoger los conflictos que bueno, teníais diariamente en la, en la ejecución de ese, de ese trabajo y en las relaciones pues, con el resto de servicios y la ciudadanía de ese proceso. Posteriormente en septiembre trabajamos con Azucena Couceiro, que es otra colaboradora de Mabel, en el que hubo una serie de talleres. En lo que hicimos fue estructurar esa información y hacer una devolución, una primera devolución de los resultados un poco en bruto de la, de la encuesta. Eh, cerramos ese esa proceso con eh, Mabel, que tuvimos otra sesión en la que trabajamos con las personas que habían acudido a esos talleres, que habían sido unas 65 o 69, no me acuerdo exactamente. Y eh, bueno, lo que sí se ya es una evolución de los valores que habían surgido o cómo se había trabajado ese documento y el resultado. Eh, hoy queremos cerrar diríamos, esa parte con una devolución ya más global por parte de, de Mabel del documento final que está ya colgado en la, en la web, en el que se ve toda esta historia que os he contado más detallada con números, datos y los valores que han surgido, una definición de dichos valores. Y bueno, pues Mabel nos va, nos va a hacer una presentación de este documento final. Y luego también vamos a ver, y ahora qué, ¿no? Una vez de que hemos hecho este documento y lo tenemos presentado, qué es lo que vamos a hacer, los siguientes pasos que vamos a dar y cómo queremos trabajar. Bueno, y sin más, pues os dejo con. El documento lo tienen todos y... Está colgado en la web municipal, sí. sí. Eh, os dejo con Mabel. Bueno, pues, pues buenos días a todas, a todos. Y muchas gracias por, por, por esta oportunidad. Y, y estaba comentando antes que estoy, hoy estoy especialmente nerviosa. No sé si es porque es la presentación del documento, porque ya después, ¿sabéis? Cuando das muchas vueltas a algo y lo has trabajado y estás con la gente hablando de ello todo el rato y te parece que ya es, todo el mundo tiene que saber lo que tú sabes, porque ya. ¿No? Y, 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 y me resultaba incluso difícil pensar bueno tienen el documento en la web la mayor parte de la gente ha, ha, ha colaborado en hacerlo es decir el documento yo vengo a contar como lo que vosotros habéis hecho solamente que la síntesis no y me resultaba difícil pensar hasta por dónde empezar entonces voy a empezar por el principio voy a hacer un poco a mi manera ¿sí? y, y probablemente me voy a repetir en cosas que me habéis oído comentar pero es que si no empiezo por el principio, yo soy la que me despisto. Entonces, eh, lo que voy a decir son obviedades, al principio. Luego ya no tanto, porque como digo, son cosas a las que vosotros habéis llegado y sois, son cosas que vosotros habéis contado y han permitido elaborar el código ético específico del Ayuntamiento de Vitoria y no de otro sitio. Que esta era una de las primeras cosas que se nos dijo. Yo no sé cuántos está, estuvisteis en la conferencia de Begoña Román, que sabéis que es una mujer que es experta en este ámbito. Es una, ella es una profesora de ética, está muy cercana a Victoria Camps y a Adela Cortina. Y es una mujer que este mundo del, digamos, relacionado con el ámbito social, de la intervención social, lo conoce y ha hecho aplica, ética aplicada en relación con esto. Y ella desde el principio nos dijo que, que todo este proceso no se podía hacer de arriba para abajo que también es una cosa que se dice siempre, es no hagáis una norma de arriba para abajo, hay que saber lo que dice el pueblo, lo que dice la ciudadanía, lo que dice el contexto, pero ella decía, no lo hagáis porque va a fracasar, porque ya se sabe que si algo nace de una imposición en este sentido o de una mera copia, porque a veces no es imposición, no es que alguien venga y diga: mi código ético lo voy a imponer, eso sería una. mis criterios, mis valores los voy a imponer. ¿no? Pero sí que dice: bueno, vamos a ahorrar un poco de trabajo, ya sabéis, cuando nos ponemos prácticos, y total, como esto ya lo han hecho en otros sitios, pues lo cogemos, lo fusilamos, ya sabéis, ¿no? Entre los juristas un poco, entre los políticos y entre la gente que sabe un poco de esta parte, pues le dais una vuelta y lo adecuamos al ayuntamiento de Vitoria que seguro que el de Amberes tiene uno que es fantástico y los de yo qué sé pues Ámsterdam que nos caen bien pues también entonces cogemos el de Amberes el de Ámsterdam ya algo haremos ella nos, nos avisó desde el principio esto es un error porque tendréis un código ético pondréis el código ético en los sitios iréis a las reuniones y diréis que tenéis que tenéis código ético pero en realidad será una herramienta inútil o sería algo que podría haber sido útil y no va a tener utilidad, porque nadie se va a identificar con ello, porque cuando se recurra a ello tampoco se ha pensado cómo se va a utilizar, ¿me entendéis, no? no? Era una premisa previa y yo creo que la valentía en el ayuntamiento fue decir, pues si esto es así y nos lo creemos, pues hay que hacer las cosas de otra manera, que por cierto, es una máxima que se utiliza en ética. Y hablar de ética es hablar de lo que puede ser de otra manera. Y entonces aquí se decidió que esto podía ser de otra manera. Es un lío morrocotudo porque, claro, ella Maya lo ha sintetizado muy rápido, pero esto, el, desde, plan, de, desde el primer planteamiento, decir cómo hacemos esto, que nos tenemos de alguna manera que inventar la metodología de trabajo, que por supuesto no nos la inventamos todas, sino que nuevamente recogemos de aquí a allí, pero pensando en cómo hacer esto, ¿no? Entonces, ¿y cuáles son las preguntas? Porque hicimos un primer intento, que fue como va de valores, como se supone que todos sabemos lo que son los valores, vamos a preguntar a los diferentes estamentos de la Universidad qué valores le parecen los más importantes para el ayuntamiento. Pues, como ya sabéis, la mayoría, porque lo hemos contado, pues teníamos, exagerando un poco, 10 folios por las dos caras, ¿no? De valores que podían ser eh, interesantes, valores que muchos de ellos. Eh, como las palabras son. las usamos, cada uno les damos interpretación, muchos de ellos se podían haber juntado, pero en todo caso aquello era porque este iba a ser el ayuntamiento del copón. Si me dicen qué valores tiene que tener, pues todos, ¿no? Todos, los que se recogen en los derechos universales, los que se recogen en la especificidad de Vitoria y en la de cada casa. Entonces era un pool inmanejable, in no, no, no hubiera sido posible. Y entonces tuvimos que pergeñar cómo saber de vosotros los valores que realmente identificaban a esta institución, pero además transversalmente, no a cada parte, porque yo tengo para mí que todos sabemos que si te toca estar en la parte de la gestión económica, hay valores relativos a la justicia, ¿no? Hay valores relativos a la equidad, a la justicia distributiva, este tipo de cosas, el ahorro como valor instrumental que está muy presente en tu trabajo pero si estás trabajando con juventud hay valores como la promoción de la autonomía, es decir, valores sobre digamos el bienestar de la gente de una determinada edad, el desarrollo, la maduración, la educación, etcétera, están muy presentes y tanto el de Hacienda como el de juventud están trabajando en la misma institución. Entonces, tampoco podía ser una suma de todos los valores si realmente se quería que fuesen las que identificasen a la institución. Dicho esto, que es como para completar un poco desde esta perspectiva explicativa del código lo que hemos dicho de cómo ha sido el proceso, pues yo diré que, dicho esto, había que volver a la pregunta. Y es, ¿un código ético entendido como un código o como un listado de valores o como un pool de valores específicos de, él, de esta comunidad, de esta, de esta institución, eh, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si aquí se toman decisiones todo el rato? ¿Sois conscientes que se toman decisiones todo el rato? Hay profesiones que son muy decisionistas. Cuando uno decide servir a, a la ciudadanía, se mete en una profesión como el que decide meterse a atender pacientes como se mete en una profesión en la que está continuamente teniendo que tomar decisiones cada rato del día. Esto uno no puede ponerse así porque te abrumas, ¿no? No digo que es como decidir respirar. Estoy respirando, respiro, sí, No. ¿no? La mayor parte de las cosas las automatizamos. Vosotros estáis decidiendo todo el día, pero una parte muy importante por supervivencia de la especie y por economía de energía eh, está sistematizado. Se decide porque ya se ha decidido que es lo más correcto y se hace así, ¿sí o no? No se abre la puerta todos los días a la misma hora porque hay una persona que reflexiona esa mañana y dice ¿y hoy a qué, día, a qué hora abrimos? ¿Cuál será lo más conveniente? No, se abre a las ocho y al público a las nueve y pico. O como sea que tengáis. Eso, y vendría a alguien novato que no sabe... ¿Y por qué? La pregunta sería, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué a las ocho ¿Por, ¿Por qué no a las ocho y cuarto? ¿Por qué? Hombre, pues porque pensamos cómo hacer para entrar. Claro, cuando se empieza a atascar el, el, los aparcamientos y tal, hay quien duda. Igual no... Igual... Y empiezan... Y si hiciéramos una entrada gradual. Y si dejáramos los coches, ¿no? Sí. Pero en principio la decisión fue sensata, fue razonable, era una manera de cubrir un horario Y además es que hay normas. No solamente es que decidamos qué debo hacer, que esto es lo que quiero contar, la experiencia del deber, yo me pregunto todo el rato qué debo hacer, es que además de haber decidido que eran bien las ocho, hemos intersubjetivamente acordado que aceptamos una regla que dice eso. Nosotros tenemos normas, tenemos protocolos, tenemos leyes. Nosotros, cuando decidimos qué debo hacer, tenemos un lugar muy seguro que dice: debo hacer lo que hemos acordado que se haga y encima lo hemos impl implantado, lo hemos acordado normativamente. ¿Sí? Llegar a las 8 es una cuestión que se convierte en una obligación. Debo llegar a la hora y si no llego, me justifico. Y si hoy no abrimos porque ha habido una inundación en la planta de atención al público, tengo que informar que hoy no se abre por esto. No. Son decisiones que, si de repente todos nos fuésemos de vacaciones y llegase gente del ayunt al ayuntamiento que nunca ha tenido eh, relación con el ayuntamiento y lo tuviera que poner en marcha mañana, imaginaron la chapada que tendría que darse de todas las normas, de todos los horarios. Estaría llamando a los de vacaciones diciendo: ¿Cómo se hace esto? Pero esto va, sí. Claro. Tenemos normas, tenemos protocolos, tenemos procedimientos, tenemos reglamentos. Es una institución con capacidad normativa, que eso no es cualquier cosa. No todas las instituciones tienen capacidad de autolegislarse, una capacidad legislativa. Casi todas las instituciones tienen una capacidad organizativa, protocolo y procedimiento. Pero ley, que estamos ya en un nivel, digamos, superior. Eh, pues las instituciones como esta son poder legislativo, no solamente ejecutivo, ¿no? Tienen que llevar a cabo unos programas, pero tienen una corporación elegida directamente por la ciudadanía que hace norma, norma y pasta. Otra de las cosas porque la que, que funcionen las reglas, todo eso es muy importante, porque aquí no se manejan ideas, no se manejan incluso digamos, proyectos de investigación que pueden fracasar, no se manejan docencias que se pueden aplicar, no, no, aquí, aquí se maneja el dinero de los ciudadanos para dar servicios, ¿no? Es como, más directo no se puede ser. Entonces, es muy importante que las normas estén, que funcionen, que el deber no sea una cosa... ¿no? ni intuitiva ni a salto de mata porque probablemente caeríamos en el autoritarismo, en la desidia, en todo. Bueno, que va bien. Lo que quiero decir es que cuando uno llega a trabajar aquí y dice qué debo hacer, más o menos lo sabe todos los días. Sí. Y por lo tanto, nuevamente vuelvo a decir, ¿para qué un código ético? ¿No? Sí. Se supone que a la pregunta ética de qué debo hacer, porque esa es la pregunta, por eso hablamos de ética, a pesar de que la ética parece una disciplina de universidad, que lo es, y una disciplina muy antigua, desde los griegos, una disciplina que si no eres de letras, pues tampoco te vas a preocupar mucho, ¿no? Pues resulta que la ética es una condición humana. Y de esto no nos libramos, ni los sociópatas, porque alguien les va a preguntar por su ética, ¿no? Es decir, es una condición humana. Es decir. Que a pesar de que la disciplina en fundamentación, en metodología, en análisis, en historia, en filosofía moral, está en la, está en la academia, que se dice ahora, ¿no? está en la universidad, está en los sitios de estudio, la ética aplicada es lo que hacemos nosotros todo el rato porque además no podemos no hacerlo. Por eso digo que es una condición humana. Es decir, nosotros hablamos de ética todo el rato. Es que es el motor de nuestra conducta. ¿Somos sujetos éticos? ¿Somos sujetos morales? Sí. ¿Cómo lo sabemos? Porque todos tenemos una cosa, que los que saben hacer bien esto, saben explicarlo bien, llaman experiencia del deber. Todos los ciudadanos, todas las personas, de todas las épocas del mundo, de todos los tiempos, desde el, aquel Homo erectus, Homo sapiens, que empezó, se planteaba, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Y cómo sabemos que se lo planteaba como nosotros? Porque decía lo mismo que decimos nosotros. Al acabar todo eso, dice: debería haber hecho eso, no debería haber hecho eso. Sí, da igual. Echarle más sal a la comida, que decidir tener hijos, que ir al monte o a la playa, que dejar de hablar con alguien porque consideras que te ha traicionado que votar a un partido político, detrás hay una pregunta que es la pregunta ética, porque somos así, ¿qué debo hacer? Y además, una pregunta ética que lleva siempre ligada un juicio, porque digo, pues debo hacer esto. ¿Por qué me pregunto qué debo hacer? Porque hay una realidad que me obliga a responder. ¿Abro la puerta o no la abro? hablo con esta mujer o no? ¿Subo un poco más tarde a la tarima hasta que se siente o no empiezo a hablar porque he dicho que es a las nueve? ¿Qué debo hacer? Estamos en ese juicio todo el rato y sabemos hacerlo, dicen, desde que tenemos uso de razón y antes. Y lo hacemos cuando estamos despiertos y cuando estamos dormidos, porque a veces a la mañana hemos resuelto problemas. ¿a que sí? Nuestro cerebro sigue, ¿qué debes hacer? ¿Qué debes hacer? Y cuando hacemos algo, todos nos reconocemos en una experiencia que es, a la vista de las consecuencias de lo que hemos hecho, decimos, no debería haber hecho esto o debería haber hecho eso. Esa es la experiencia del deber, esa es la que nos muestra definitivamente que somos sujetos morales, que siempre estamos en el qué debo hacer. Para no estar todo el rato así, una de las cosas que hacemos, y la hacemos bien en las sociedades democráticas, es decir, bueno, vamos a llegar a acuerdos intersubjetivos en base a valores que nos parecen muy importantes y entonces hacemos leyes que además han de ser iguales para todos y que todos nos obligamos, nos obligamos a cumplir. Stop, esa no es una ley, pero es una norma acordada, quiere decir parar. Aquí, en Álava, en Guipúzcoa, en Vizcaya, en Cataluña, y a ser posible en Francia y en todos los sitios a donde salgamos. Porque alguna vez habéis pensado que se decidiese que en Francia stop no fuese parar, ¿no? O que en cada barrio. no, pues está bien que sea stop. Ah, pero es que no hemos inventado nosotros el stop. Lo han inventado unos antiguos y nosotros no estábamos. Queremos revisar el stop. Pues vale, como somos dialogantes, pero iba a ser un lío, ¿no? ¿No? Mejor dejarlo un poco estar, sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Libertad de expresión. Hombre, parece que es un valor dentro de la libertad poder decir lo que digas sin fastidiar al prójimo, con unos límites, en tal, ¿no? Parece que hemos acordado hacer una ley que dice, una grande además, la constitución, que dice, los ciudadanos podrán expresarse libremente. Y tú puedes decirle a alguien cállate que estás diciendo chorradas y te puede decir estás vulnerando mi libertad de expresión, ¿no? Pero vamos, lo hemos hecho para que en términos generales se, se entienda que todos podemos hablar de lo que queramos contemplando una serie de cosas. Y hemos hecho leyes con eso y eso nos permite responder qué debo hacer. Y nos permite responder, y esto es la parte siguiente a la que quiero ir, nos permite juzgar a los otros y sancionarles de una u otra manera. Esto, ¿por qué lo digo? Porque tenemos leyes, tenemos reglamentos, tenemos procedimientos que son lugares donde nos apoyamos y todo ello conlleva procedimientos para ponerlos en marcha. Sí, cuando se incumplen o cuando hay que enseñárselos a alguien o cuando hay que dar un curso dentro de tu departamento para decir, "Viene una nueva ley de protección de datos". Yo no sé si estáis sufriendo mucho, yo solo nombrarlo se me ponen los pelos de punta, ¿no? Tenemos una nueva ley de protección de datos, hay que entenderla. Hay que hacerla. Tenemos a los informáticos, a ver cómo lo montáis para que nos resulte fácil. Tenemos a la gente que tiene que hacer política diciendo que hay que implantarla y es el 25 de mayo y como siempre hemos llegado a la última pregunta. País, ¿no? Somos un poco así. Hay que aceptarlo también. Todas estas cosas que llegan, pero tú tienes un sujeto delante que hoy te entrega los mismos datos que te entregó la semana pasada y ya no lo puedes hacer de la misma manera. ¿Sí? Esto es tremendo. Pero es más, es que como no lo hagas, la Agencia Vasca de Protección de Datos va a ir a por ti, o la española, o Europa, y la multas, y tiene unas sanciones, y van a venir unos inspectores, y tienes un delegado al que le tienes que contar que se me han escapado los datos que creo que están en la nube de Google o algo, y eran los datos fundamentales, ¿no? Y tenemos un mecanismo que, aunque ahora nos agobia, tranquiliza mucho. Porque imaginaos que nos dan esta ley y no nos dicen qué pasa si, por ejemplo, eso se te van a la nube los datos. No, no, está bien que una ley sea muy precisa en el procedimiento y que si alguien la vulnera haya un sistema de recomponer eso. El juicio sea un juicio en relación con una ley concreta, con un modo concreto de juzgar, con un modo concreto de sancionar. Que además tenga estructuras en las que yo pueda decir, creo que se me ha juzgado injustamente, me voy a otro sitio. Sí todo esto que digo, cada vez que tomamos una decisión en nuestro puesto de trabajo, sabemos que nos respalda todo esto. Que además, insisto, podemos juzgar y denunciar en el buen sentido de la palabra, ¿no? Anunciar, denunciar, poner ahí y que eso se resuelva. Y entonces, dicho que esto es lo que tenemos, ¿por qué hay una pregunta que parece que quiere ir todavía más allá o a otro sitio. Una pregunta sobre el deber, una parte de nuestra experiencia moral que necesita para hacerlo bien un plus. Una cosa como son los valores. Es decir es que además de las normas, además este Ayuntamiento tiene unos valores y quiere que esos valores estén presentes todo el rato, queremos que estos valores estén presentes todo el rato para qué? ¿Para qué? No lo voy a decir todavía. No voy a decir todavía para qué? Voy a decir Todavía voy a seguir en el qué que estamos haciendo. La ética aplicada, he dicho, eh, eh, es algo inevitable, hacemos ética todo el rato, todos tenemos experiencias del deber, todos tenemos un cerebro preparado para hacer eso, porque claro, lo de la ética está aquí, ¿sabéis? está aquí, no, no, no va en un aura invisible, está aquí dentro. Es decir, son conexiones neuronales, cuando nos hacen una pregunta, cuando nos. son aprendizajes, son cosas que hacen que compartamos unos valores en un mismo medio, en un mismo contexto. Y hacen que cuando hablamos de esto, hayamos puesto nombre a esto, digamos que cuando uno trabaja en el ayuntamiento, por ejemplo, en la universidad, en el hospital, en la escuela, en mantenimiento, en las calles, en lo que sea, eh, llevando camiones. Eh, se plantea que tiene que actuar con ética de la responsabilidad. Esta es la palabra que hay que quedarse porque es la, el fundamento de haberse puesto a hacer un documento de, de como este, el haber trabajado, el haberle dado vueltas. La ética de la responsabilidad no es más que la síntesis de lo que acabo de contar. Cuando uno se coloca en la vida ante una tarea, como puede ser nuestro trabajo en el Ayuntamiento de Vitoria, vuestro trabajo, se pregunta... ¿Qué debo hacer? Porque hay un montón de ciudadanos, un montón de pasta, un montón de cosas que interpelan y dicen, esto tienes que sacarlo adelante, tienes que hacer algo. Y entonces, ante esa realidad que te interpela, tú respondes. Tengo que responder. Y cuando acabas de responder y ves las consecuencias de tu respuesta, dices, me hago cargo de estas consecuencias. Esa es la ética de la responsabilidad. Yo fui prudente, yo apliqué bien la norma, yo a esta gente la valoré correctamente según los criterios de mi técnica, les pasé los datos, les informé de manera transparente, hicieron todos los documentos, les ayudé y las consecuencias es que tienen una ayuda para vivir un poco mejor. Eso es una ética de la responsabilidad. Me interpeló la realidad, apliqué todo mi conocimiento, lo hice diligentemente, prudentemente y afortunadamente las consecuencias han sido buenas y desde el punto de vista de la ética de la responsabilidad me siento bien, he cumplido con mi deber. Además es que hablamos así. Pero hay veces que hago todo eso y sale mal. ¿A qué sirve? Sí? Y sale mal. Y forma parte de lo que va a pasar, incluso aunque yo lo haya hecho con todo lo que puedo y con todo lo que tengo. Hay veces que las consecuencias son malas, porque en este proceso en esa familia o en esa persona se produce una catástrofe personal, se produce una situación de cambio, se produce pues un desencuentro y aquello se estropea. Y yo asumo eso también y aprendo de eso también y aprendo que hay algo más que no me fije, que es que hay que tener muy en cuenta las condiciones personales vitales, si por medio, por ejemplo, hay una enfermedad o si por medio hay una posibilidad de perder eh, la, la, la posibilidad de seguir viviendo aquí, ¿no? De ser, eh, ¿cómo se dice? Me sale extraditado, pero es, ¿no? ¿cómo se llame? Devuelto. Es decir, porque no tuve en cuenta esos factores o porque aparecieron esos factores. Pero ahora sí que los voy a tener en cuenta porque yo aprendo de eso. En mi responsabilidad, ahora, cuando me enfrente a eso, diré, y no se te olvide preguntar si hay algún miembro enfermo o si hay alguien que está sin papeles y en un momento dado puede aparecer. Este es, esta es la manera ¿no? en que actuamos éticamente, y por eso he dicho al principio, también es verdad, que siempre somos conscientes de que hablar de ética es hablar de las cosas que pueden ser de otra manera, porque de las que son de una única manera, como que es de día o es de noche, no tengo mucho que discutir o que deliberar con nadie. ¿no? Entonces, bueno, llegado a este punto sí que voy a contestar por qué un código ético, por qué los valores y por qué no pues otra cosa. Y aquí tengo que contar algo que creo que a muchos ya, ya lo hemos comentado entre nosotros, pero que por si hay alguno y porque yo también me aclaro con esto. Eh, hay muchos tipos de códigos. Y hemos dicho que hay normas, leyes, normas, protocolos, procedimientos que tienen que ver con las instituciones y con la política. Y dentro de este otro devenir, de los grupos de trabajo, de la gente, de lo... hay otro tipo de códigos. Por ejemplo, todos conocemos los códigos deontológicos de los colegios profesionales. Sí quien más quien menos o lo conoce porque lo vive o lo conoce porque lo ha oído los códigos deontológicos de los colegios profesionales incluso hay eh, asociaciones hay grupos que se dotan de códigos deontológicos cuando uno decide que la forma que esa, ese plus moral que va a poner a su institución se llame código deontológico tiene que pensar que lo que está haciendo es asentarse en una fundamentación y establecer una metodología. Lo mismo que la ley, os he dicho que los protocolos todos tienen su fundamento y su metodología, los códigos también. Un código deontológico, básicamente, de ontos quiere decir principios, es el establecimiento de un pool de principios que se consideran elementales o fundamentales o de excelencia, por ejemplo, para, una, para un colectivo. Yo, el que conozco, es el Colegio de Médicos. El Colegio de Médicos. Eh, el, el Colegio de Médicos desde que se funda, que es muy antiguamente, siempre ha tenido un código deontológico, que es un código que se dice un código de ética, muchas veces se ha dicho un código de etiqueta, es decir, muchas veces lo que son es pauta, y ahora explico porque además de los códigos deontológicos hay códigos de conducta, también los hay, y códigos de gobernanza. ¿Os suenan? ¿A que os suenan todos los nombres? Bueno, pues a veces se lía un poco la cosa, entonces, solo por aclarar esto. El código deontológico es de una serie de principios, donde dice, por ejemplo… Eh, por eso digo lo de ética. ética. dice una, una cosa que a lo largo de los tiempos ha atravesado el código de ética de los médicos es los médicos nos trataremos con respeto entre nosotros y evitaremos dicho así de román paladino eh, ventilar nuestras cosas eh, en la calle y lo haremos entre nosotros. no esto ponerlo en cada época esto en la época medieval sería de una manera en la época actual tampoco creáis que hay contubernios médicos de gente allí. no no pero pero bueno, lo que quiere decir es lo de lavar los trapos fuera de casa no es bueno para la, para la propia profesión. Y esto lo dicen los médicos y casi todas las profesiones. ¿eh? Pero eso lo pone en un código y eso es un principio. Claro, eso es un principio en el que si alguien que se supone que orienta la conducta, que orienta los principios de alguien que se hace médico y que acepta ese código deontológico. Imaginaos que incumple. O que alguien considera que incumple. Pues que ha hablado de más a la prensa. Y entonces dice: Yo tengo un código deontológico, tengo un colegio que tiene una comisión deontológica que va a juzgar si esa persona ha vulnerado o no ese principio. Y puede aplicarle sanciones. Porque es un sistema que se llama parajudicial. Donde se instruye un grupo de médicos, o sea, gente de la misma profesión, instruye desde este digamos, pool de principios que se consideran de excelencia, la conducta de uno de sus miembros que ha acatado ese código deontológico, de que ha querido, bueno, esto lo de voluntarios hablaríamos, pero en teoría que ha querido acatar ese código. Imaginaros que la comisión que hace un juicio para judicial eh, que no es voluntario, es decir, que no es voluntario, que si estás colegiado y el otro está colegiado y te ha denunciado y vas y se instruye, vas a esa comisión. Y ahí se decide que realmente sí te has pasado, has dicho lo que no debías y se te sanciona, pues por ejemplo con un mes sin colegiación. Claro, un mes sin colegiación es un mes sin trabajar porque no se puede trabajar sin colegiación. Es decir, que la sanción no es tontería. Entonces, y tú dices Bueno, bueno, vale, pero yo creo que como ciudadana se me ha juzgado injustamente en este medio y yo quiero ir a la ley común. Yo quiero ir a aquello que dice si yo lo que he hecho es realmente algo por lo que deba purgar, deban culparme. Y yo me ascribo a la, a la, digamos, a la legislación ciudad democrática, a la, de, a la que tiene todo el país, a la que le aplicarían a cualquier ciudadano que hablase con la prensa. ¿Creéis que esto se puede hacer? Claro. El código deontológico no es ley. El código deontológico se decide y se acuerda por parte de personas que consideran que esos son los principios más importantes para el funcionamiento de su profesión. Y es así. Podía haber habido un código deontológico. De hecho, yo diría que hay algunas instituciones que tienen códigos que llaman éticos, pero son códigos deontológicos en este sentido. Por ejemplo, el Gobierno vasco. ¿M códigos deontológicos, ¿por qué? ¿Y cómo se sabe? Porque tú ves el código deontológico y ves cómo se aplica. Si la aplicación es de carácter parajudicial, es decir, sirve para enjuiciar conductas, digamos que es de una manera principalista, se aplica el principio, se comprueba si la conducta, si lo que hay, se adecua al principio hasta que encaja. Y si no encaja, se considera que se ha salido del principio. Este es el modelo. Sí. El código de conducta sería algo parecido, pero más relativo. Suelen ser los códigos de conducta cuando hay, por ejemplo. Eh, centros como o sea, instituciones como esta en la que habla de cómo comportarnos, más que los principios que nos, nos, nos orientan, cómo comportarnos. Suelen ser códigos, como digo, más de etiqueta, de trato, esos que dicen trataremos a los usuarios con afecto, con, con empatía, con tal, eh, que te da unas pautas de conducta. Como los de goberna. y estos dirías, pues te has pasado, no suelen tener este carácter tan, digamos, prescriptivo de, en, en el sentido tiene un carácter prescriptivo pero más laxo, ¿no? Es decir, que sepas que aquí hay que ser así, y alguien te puede decir no estás siendo acorde con lo que hemos acordado, con nuestro código de conducta, ¿no? Habíamos dicho que la atención tenía que ser así, o habíamos dicho que la jerarquía hay que utilizarla de esa manera, en fin, las cosas que hayamos puesto como de conducta. Y los códigos de gobernanza, que también vienen a ser un, también un poco un mix. En todos ellos hay una cierta declaración de principios. Es decir, esto es lo que nos lleva. Y ahí es donde estaría más cercano a esta idea de código ético que se ha hecho en el Ayuntamiento de Vitoria, ¿no? que sería, como decir, vale, en vez de decirme cuáles son los principios que aplicaremos en caso de incumplimiento, en vez de decirme cómo me he de comportar. En vez de decir cómo se ha de gobernar esta institución en base o bien a esos principios, en vez dime qué sustenta todo esto. O sea, qué elementos comunes compartimos aquí, qué valores, qué cualidades queremos atribuir a los actos, a las cosas de este ayuntamiento, que esos son los valores, que... y por lo tanto, qué cualidades queremos enriquecer, promover, evitar que se vulneren, porque los valores son eso, los valores. Los valores son un constructo. Es algo que construimos. Los valores, si la especie humana desapareciera de la tierra, bueno, la ética no existiría, porque no habría quien hablase de ella, pero los valores tampoco. El valor belleza de este sitio tan precioso donde vivís es un valor que lo apreciamos porque, es, porque estamos los humanos diciendo pero si desapareciéramos, Vitoria seguiría durante un tiempo, pero no tendría valor. Nadie diría que es lo valioso, la belleza es un valor y a unos les puede gustar más o menos, pero todos entendemos de qué hablamos, ¿no? pues eso que es tan básico porque queremos que sea más bella, nadie quiere un disvalor. hay gente rara, pero en general la gente quiere belleza, la gente no quiere fealdad, no es feísmo, ya pero es un tipo de belleza. cuéntame la verdad, no no la gente quiere belleza y de no, pero es que para que vitoria sea bella habría que hacer bueno, eso ya es otra cosa. ya estamos hablando de hacer. Pero la idea, la cualidad que le atribuimos. Entonces, el Ayuntamiento de Vitoria quiere que, que, que la ciudad sea más bella. Quiere belleza en la ciudad. Es bonito, ¿verdad? Pasa es que la belleza es un valor estético, no ético. Y esto es un código ético. Desde eso podéis hablar. Ya podéis hacer un código estético del Ayuntamiento de Vitoria. Sería una experiencia interesante. Me llamáis para verlo, por lo menos. ¿eh? Bueno pero estamos hablando de un código entonces los valores que hablamos la ética vuelvo a lo que explicaba al principio tiene que ver con el deber con hacer qué debo hacer para hacer las cosas bien o mal para que pueda considerar que he hecho lo que debía ¿no? y entonces esos valores había que ponerlos había que, que sacarlos a la luz ¿no? y como digo cuando la pregunta fue por decir así gruesa pues son muchos porque además del lenguaje de los valores, hablamos en términos de valor todo el rato, pero no somos conscientes. Entonces mezclamos valor con, con, con virtud. Digo, bueno, fíjate, virtud, como si hablásemos de virtudes todo el rato. Pero lo mezclamos un poco con todo. Cualidades en el sentido... Igual no lo mezclamos con tanto. O sea, en realidad cuando hablamos de valores, hablamos de valores. O sea, cuando decimos eso es injusto, es una manera muy sintética, pero estamos diciendo... Cuando decimos es que más allá de que sea legal o ilegal, más allá de que sea es injusto. Y, y no sabemos muy bien qué decimos porque igual estamos hablando de algo diferente, pero nos entendemos. ¿no? Estamos construyendo el valor justicia. Estamos, la justicia, esa cualidad no está dicha, no es, de una, no es un principio, no es una cosa que esté dicha y así ha de ser, sino que es algo orgánico, se va construyendo. De hecho, hay veces que con lo que hacemos le pegamos mordiscos, la disminuimos, disminuimos ese valor. Y hay veces que con nuestras acciones lo aumentamos. No, no, no tenéis la impresión a veces de que, por ejemplo, en la crianza, cuando crias criando a los hijos, hay veces que haces algo que la libertad, la idea buena de libertad, ¿no? de, de hacerse cargo de uno mismo se, y hay otras veces que le estás pegando unos mordiscos, sí. Es decir, esto no ha ido en favor de la libertad, ha ido en favor de la seguridad familiar, ha ido en favor del respeto, pero no ha sido en favor de la ley. O sea, uno es bastante consciente que en todas las acciones siempre está ponderando y la tendencia, en general, porque en general somos buena gente, es a promover valores y no a destruirlos o a ignorarlos o a, o a disminuirlos. ¿no? Nuestra. Pero hay veces que incluso porque hay tensión entre varios valores, sabemos. Que unos a costa de otros. La eterna pregunta que nos están haciendo ahora: ¿qué preferís, seguridad o libertad? Eso es una puñeta, hombre. ¿Cómo me preguntas eso? Tío, así, porque he dicho la, las dos. No, 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 una. Porque no quiero. No quiero una. Quiero las dos. No, ves que las chicas siempre igual, lo queréis todo. ¿No? Hay que elegir. Aquí orden, hay que poner, sistemática. De no veréis que quiero libertad y quiero seguridad. Y como quiero libertad y seguridad, pues ya sé que no voy a tener toda la libertad y también sé que no voy a tener toda la seguridad. Mira, para empezar, ya sé eso. Ya sé que me das las posibilidades de lo extremo. ¿Quieres seguridad? Todos a casa, toque de queda, nadie sale, nos hacen la ficha, internet, va, gran hermano. ¿No? Y vais a tener seguridad, de verdad, no os va a pasar nada. Nos vamos a... Eso, como en la pelea aquella de Minority Report. Lo vamos a ver antes incluso de que pase. Cualquier cosa mala, ¿no? No, libertad, ¿queréis libertad? Ah, pues oye, oh yeah. por ahí, que os rajan, que os violan, que os roban, que os cogen, los os trafican con vuestros datos y no queríais libertad, ahí tenéis, ¿no? De allá, pero no. O sea, no podíamos, ¿no? No podíamos pues un poco de aquí, otro poco de allá, pero que cada vez que miremos, digamos, bueno, somos bastante libres, estamos bastante seguros. Y estar atentos porque resulta que lo que pensábamos que iba en favor de nuestra seguridad está minando nuestra libertad. Hasta el punto de que usted o está perdiendo la batalla esto y queríamos un equilibrio, prudencia, los clásicos, en el medio está la virtud cuando los extremos son viciosos, imaginación moral, porque lo hayamos hecho siempre así, no tenemos por qué hacerlo otra vez así. Sí. Pero no podemos ir a la ocurrencia y entonces decimos vamos a revisar cuáles eran los valores que estaban debajo de esta institución que todos compartimos pero que no hemos puesto en evidencia. Y entonces hicimos esto. Lo de código ético, deontológico, de gobernanza, etcétera, más o menos me he explicado, más o menos, ¿no? O sea, entonces vamos a código y el código ético es voluntario, habla de valores. No tiene capacidad coactiva. No tiene capacidad coactiva. Asesora y no utiliza sistemas parajudiciales ni similares. Utiliza un modelo metodológico que se llama deliberación, que es tan viejo como nuestra cultura. Deliberación, que no es negociación y que no es autoridad. ¿Mm? No es la autoridad propia de la ley, por ejemplo, ni la propia de algunas comisiones deontológicas. Pero tampoco es la negociación propia de nuestras mesas de convenios, etcétera, etcétera, que las conocemos en muchos ámbitos, sino que es otro modelo que es la deliberación. Entonces, ¿qué es un código ético? Dicho así, pues es un documento, digo hablando ya en concreto, que recoge los valores compartidos entre las personas elegidas para formar el gobierno municipal y las que trabajan en todas las áreas del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Esto es lo que habéis hecho. Este es el código. Y como digo, tiene ese carácter y por supuesto no está por encima de ninguna norma ni de nada, pero puede atemperar nuestras tomas de decisiones, puede iluminar, puede, como se dice, si me saldrá esta palabra, puede dilucidarnos la que quiero decir, quiero decir una como más así, pero ayudarnos a, como digo, a, a contemplar una mirada más dentro de las tomas de decisiones que tenéis que hacer continuamente donde con cierta frecuencia, con menos de la que creemos, pero con intensidad, surgen conflictos. Porque el código ético tiene un horizonte muy claro, que es cuando las cosas en, en el devenir cotidiano nadie echa de menos el código ético. De hecho, no echa de menos ni los reglamentos, ni los protocolos, ni nada, porque te los sabes, los aplicas y ya está. Lo echa de menos cuando aparecen los conflictos. Y por eso es interesante ponerle palabra, poner, que esté... Eh, presente, que uno pueda volver a él, leerlo, porque te carga de argumentos, ¿no? te, te ayuda a volver a pensar las cosas desde su punto más básico, desde el valor que estás defendiendo, que estás protegiendo. Entonces, ¿cómo identificamos los valores? Como digo, una vez que teníamos una visión muy general, pues dijimos, pues hay tres preguntas que permiten llegar, o sea, hay tres preguntas de la realidad que permiten profundizar a lo que hay debajo. Esto se basa en una idea que también es de la ética, de los que estudian en la academia de los que hacen estas cosas, que dicen: Mira, eh, todas las actividades humanas tienen dos bienes, todas, un bien primario y un bien secundario. El bien primario es, por decir así, la esencia de lo que haces. Sí, nosotros los que hemos estudiado con. Con, en una determinada escuela, por decir así, con un profesor. Con el profesor Gracia aprendimos, me lo enseñaba con un ejemplo que yo creo que casi ni, no, no hemos podido superarlo, que hablaba de los agricultores. ¿no? Decía, a ver, hay un bien primario para el agricultor que es producir vegetales ¿no? para la alimentación de humanos y animales. ¿A qué sí? A qué parece una simpleza, pero es que es eso. ¿Qué hacen los agricultores? No, pero es que goza muchísimo, le gusta, a algunos les encanta. No, ya, ya, pero lo que hacen es, en nuestra sociedad, el agricultor tiene un bien primario que es ese, que es producir vegetales para animales y personas. Bien, y tiene un bien secundario. Gana un dinero, un lugar social, se puede permitir determinadas cosas, tiene el monumento al agricultor en su pueblo, si se lo han hecho. Porque no es, son precisamente, a pesar de que son bienes primarios, no los tenemos muy considerados. Bueno, pues ese bien, prim, ese bien primario, que es darnos de comer, tiene un bien secundario, que son los beneficios monetarios, los beneficios de fama, honor, lugar en el mundo, reconocimiento social, etcétera, etcétera. Sí. Y eso lo tiene el agricultor y lo tenemos todos. Yo soy profesora. Se supone que el bien primario de mi profesión es enseñar, es estudiar. Para enseñar, para transmitir a otros conocimiento, yo estudio, lo sintetizo y otros que tienen que estudiar muchas más cosas, yo se lo cuento. Si hablásemos de si yo fuese profesora de, de niños pequeños, te diría que el bien primario es todavía más fino, es ponerles en el camino de desarrollar sus capacidades, su comprensión del mundo, su no ese, ese es el bien primario. Y ella y yo y el agricultor y vosotros ganamos un sueldo, tenemos un lugar. Mira, trabaja en el ayuntamiento, oh, tiene un trabajo. Es funcionario, además, tiene trabajo fijo toda la vida. Tal. Y además, los funcionarios, fíjate, en las situaciones de crisis son las que estabilizan el país. Y tal, cuando en las de no crisis, o a sea, los que hay que dar caña porque no trabajan bastante. Bueno, todo eso es el bien secundario. El bien primario es que porque yo estoy ahí se abre la puerta todos los días de este ayuntamiento. Porque yo estoy ahí, la ciudadanía está representada por mi grupo político con una orientación sobre cómo debe ser la sociedad. Porque yo estoy ahí, las personas reciben su sueldo todas las semanas. Porque yo estoy ahí, se hacen eventos juveniles y está el, el, está el, el centro cívico, Niquelao. Porque yo estoy ahí, porque ese es el bien primario. ¿no? Y entonces, eh, decíamos, lo primero que hay que preguntar es cuál es el bien primario. Y eso es muy fácil, cada uno sabe la tarea que hace. Entonces hay que preguntar cuáles son las tareas, pero no me levanto, voy a casa, cojo, abro el ordenador, miro los correos, no, no, no. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es el bien primario de tu tarea? Y eso es lo que os preguntamos y eso es lo que contestasteis, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, pues ya tenemos la cosa. ¿Qué se hace ahí? ¿No? ¿Qué se hace en el ayuntamiento? Pues es una mirada otra vez como volver a la esencia. Siguiente. Oye y para hacer esa tarea, ¿qué cualidades? ¿Por qué? ¿Valores, cualidades, virtudes? ¿Qué cualidades crees que hacen falta? Porque puede decir uno, pues por ejemplo, para ser de la parte de Hacienda, empatía. ¿Qué os parece? Hombre, <laughs> sea, no está mal. <laughs> no está mal. Pero no diría yo que es la cualidad por excelencia para alguien que está en esto. Digo, ojalá sea empático porque eso le irá bien en la vida, pero. ¿No? Sí. Pues, por ejemplo, hay que ser muy sistemático, ¿no? Probablemente hay que ser muy pragmático, hay que ser muy ordenado, ¿no? Hay que ser muy eficaz. O sea, eso como que empatía, ¿no? O sea, se me ocurren muchas cualidades antes que la empatía, que esa es buena para todos, ¿no? Pero, por ejemplo, el que está cara al público, pues parece que... Pues eso es lo que nos contestasteis, o sea, que... La gente, y, y por eso este, 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 este documento es vuestro. O sea, yo aquí estoy contando lo que habéis dicho, porque es verdad que luego es un mogollón, que luego hay que ponerle orden. Pero dijisteis cosas como esa. Y entonces aparecían, fijaros, voy a poner así, luego ya os lo leeréis en el documento. ¿eh? Yo pongo, por ejemplo, en síntesis, en síntesis, eh, lo que se decía sobre qué. O sea, lo que ponéis, que lo tenéis en el documento, insisto, lo que poníais sobre vuestras tareas en relación con las personas usuarias, o sea, las, que, las personas que tenéis tareas relacionadas con las personas usuarias, del, y llamamos personas usuarias a los ciudadanos, ¿no? decís, servir adecuadamente, no voy a coger este porque es muy interesante, es que este es servir adecuadamente a la ciudadanía en el desarrollo de sus proyectos de vida, pero es una como muy sublime. Voy a decir uno que es, luego lo cuento. Emplear la información y los conocimientos con transparencia y los datos con respeto a la confidencialidad. Yo he de decir que me sorprendió que fuera esto tan persistente en todas las tareas. O sea, la idea de que, que la conciencia que tenéis, que manejáis cuestiones de la privacidad y de la vida y del devenir de las vidas de los ciudadanos, hasta el punto de que hacer bien el trabajo. Tiene mucho que ver con manejar bien toda la información, la que tenéis vosotros y la que os ofrecen desde fuera, ¿no? Y la idea de que la transparencia y la confidencialidad estuviesen presentes, ¿no? La transparencia y la confidencialidad son valores, ¿no? pero es decir, y ahí, o sea, es de decir, que era transversal, no aparecía, o sea, que aparecía desde en seguridad hasta en hacienda. Vuelvo, parece que estoy pesadísima con ese tema, es que no he hecho la declaración todavía, estoy. Bueno, y entonces. Eh, eh, que, at que atraviesa todo, es decir, que una persona que está trabajando con tra en intervención social tiene muy claro lo de la información, pero el que está trabajando en gestión de los parking, también el que está trabajando en seguridad, hay algo que hace que estar en esta institución tengas la conciencia de que conoces al ciudadano y sus y sus cosas con las que hay que andar con cuidado, ¿no? Y que por otra parte y esto yo creo que es un plus un plus de este tiempo que nos toca vivir, que hemos llegado a esto algo en lo que hemos avanzado es que yo tengo que dar cuenta de lo que hago, o sea la transparencia supongo que porque estamos escarmentados siendo algo que no se sabe muy bien hasta dónde puede llegar y que tendrá su extremo negativo seguro, todos lo intuimos, la transparencia es algo necesario para evitar tantas cosas malas, no tanta corrupción que al final es tanto bien secundario puesto por encima del primario. ¿no? Bueno, pues como digo, emplear la información fue uno. Y resulta que aquí se decía: ¿y qué cualidad? ¿Qué cualidad se relaciona con esto? Porque claro, cuando uno echa el esfuerzo de sintetizar su tarea y le dice: ¿y para esto qué cualidades? Pues efectivamente dice: Pues si estoy en cara al público, la empatía. ¿Y cuál creéis que salía en relación con emplear la información y los conocimientos con transparencia y los datos con respeto y confidencialidad? Responsabilidad responsabilidad y la siguiente pregunta que esta es la buena la que os gusta la a mí también porque es la que trae el, un poco el no porque claro estamos hablando de un código ético para ayudar en los conflictos qué conflictos tenéis si tú lo que haces es una tarea en la que recibes información y además seguro que es responsable y lo que haces bien por qué tienes conflictos cuáles son bueno por qué no porque somos humanos porque somos sujetos éticos y sujetos tendentes al conflicto ¿O no? Vale. Y es que es bueno repasarlo <laughs> previamente porque parece que cuando estamos liados es porque no somos como debemos ser, no es que somos así. Entonces, decíais, ¿dónde hay conflicto? En la realización de las tareas. El descaro de perogrullo, ¿no? ¿Dónde hay conflicto con los.? Pues cuando voy a hacer las tareas, de repente esto se convierte en una cuestión conflictiva, sobre todo si yo creo que tengo que guardar los datos porque soy de intervención social y soy más extrema con el cuidado con los datos que la persona que maneja los datos en seguridad, en seguridad ciudadana, que requiere los datos para tal. Y entonces, en la realización de las tareas, eso que tenemos claras ambas partes, que es que debemos. Emplear la información y los conocimientos con transparencia y con respeto a la confidencialidad, y que somos muy responsables en nuestro trabajo, colisiona y de repente nos encontramos con un conflicto en relación con esto, con la relación de tareas. Hombre, ahora vuelvo al que es más jugoso, ¿no? ¿Cuál es? Servir adecuadamente a la ciudadanía en el desarrollo de sus proyectos de vida. Esta era la única manera de darle dos líneas a algo que era tremendamente abigarrao en, en vuestras encuestas. Pero en el, en, en, en el sustrato todos hablabais desde diferentes perspectivas de cómo ayudar a la ciudadanía, pero claro, uno a ayudarle en cuestiones de intervención social, otro a ayudarles en cuestiones económicas, otros a ayudarles en cuestiones de ocio, otros a ayudarle en cuestiones eh, de, 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 esto, de ordenación eh, de, de, no, de urbanismo. Bueno, es que no quiero dejar a nadie, pero seguro que lo dejo porque sois un montón, pero digamos, todos ayudar. Entonces, ¿en qué se sintetiza esto? En, primero, mirar cómo queríais ayudar, porque lo que estaba claro en lo que se decía era es que no queríais ayudar imponiendo algo, sino entendiendo las necesidades. Y eso es servir adecuadamente a la ciudadanía en el desarrollo de su proyecto de vida. No es imponer a la ciudadanía unos modelos estándar del Ayuntamiento de Vitoria, que está claro que este Ayuntamiento no tiene ni ha tenido nunca esa pretensión. Y, y si no lo que habéis dicho en las encuestas es mentira. ¿Mm? Bueno, claro, para esto decís que sobre todo empatía, porque no hay otra manera de ayudar a una persona en su proyecto de vida que, la, que, que ser empático con ella, porque, porque su proyecto de vida no lo conoces ni, ni, ni probablemente ni, de, ni, de, ni, de, ni identificas con él. No, seríais los seres más cambiantes si os identificaseis con cada proyecto de vida que pasa por el ayuntamiento, porque tiene que pasar de todo, ¿no? Entonces, lo que hacéis es entenderlo, la empatía. Pero, ¿cuál es el eje de conflicto? Las relaciones con las personas usuarias. ¿Dónde están los conflictos en todo esto? En esta tarea que requiere de esa cualidad, ¿dónde están los conflictos? O sea, los conflictos con los usuarios. Que yo decía, me imagino que lo hablaréis abiertamente sin cabrearos, más allá de la máquina de café. Pero claro, yo me imagino, cada uno es cada cual con sus cada cualadas y aquí tiene que ser la pera. O sea, tú estás aquí para servir y luego cada uno viene y si encima has dicho que le vas a ayudar en su proyecto de vida, que te parece una mandanga la mitad de las veces, ¿no? O no. No digo en el peor sentido, digo porque el tuyo es el bueno. Si no te harías como el que viene, ¿no? Entonces, tú, bien, para empezar, yo soy yo, yo soy Mabel, yo mi vida y aquí soy la funcionaria del ayuntamiento que trabaja para ayudar a esta persona tal empatizo, le voy a ayudar, pero que no se me olvide que la mitad de estas cosas me parecen una gamberrada. Y entonces hay un momento que se me escapa por entre las costuras y el otro lo nota. Y tenemos un problema, Houston, y entonces me decís, ejes de los conflictos, las relaciones. Digo, o sea, hemos dicho que todo va de relacionarse, todo va de ser empático y el lío está aquí. Pues es que es lo lógico. Lo que no recordáis cuando os ponéis a hablar de los conflictos es que la mayor parte de las relaciones no son conflictivas. Porque estaría ardiendo esto. Eso va a empezar. Y luego porque la realidad es que en general hacemos todos bien nuestro trabajo. Y cuando no lo hacemos lo sabemos. <laughs> y tampoco se lo tenemos que contar a nadie. ¿no? Y cuando sabemos que el otro no hace bien su trabajo, aquí entramos en otro de los puntos que habéis hablado, que es de la capacidad de coordinación y la cooperación. Que es otro de los valores que habéis puesto como, como fundamentales. Bueno, pues así se ha entendido cómo fue la dinámica. O sea, era, ¿qué hacéis? qué cualidades hay y qué conflictos tenéis. Y esto, aunque parezca que es enorme, pues resulta que se ha podido sintetizar en cinco, en cinco cuestiones. ¿Qué diréis? ¿Y dónde está la multiculturalidad y dónde está el respeto? A ver. El euskera, ¿dónde están los niños, los mayores, los jóvenes? A ver. Si vosotros decís que hay que servir a la ciudadanía adecuadamente en el desarrollo de sus proyectos de vida ¿En qué parte no está que esa persona sea venida de Gambia y esté haciendo un curso de castellano y otro de euskera y le hayamos buscado? ¿En qué parte no está? Si está ahí. ¿No? Es decir, en sus proyectos de vida... Tenemos que especificar a los de otro color, a los que vienen de otro sitio, a los que son pequeños, a los que son mayores. No, eso ya veréis vosotros cuando... que eso lo hacéis todo el rato. Tenéis una división para niños, otra división para... Lo que pasa es que cuando se complican las cosas hay que volver y decir lo que estamos haciendo realmente respeta los proyectos de vida. Hablamos ahora que nos hemos liado, que tenemos un conflicto, volvemos a la situación previa y nos sentamos, deliberamos, argumentamos en este foro que no es ni, la, ni, el, ni, ni el comité eh, sindical ni el pleno municipal ni el comité de tal ni la dirección de tal que todo eso lo tenéis es creamos un lugar donde este discurso se pueda tener cabida o sea donde cuando ya estamos todos liados y, y hay servicios podamos sentarnos y todos entendamos que la chapa que llevamos, las reglas de los valores que hemos acordado entre todos son estos y que lo que hacemos hay que ponderar cuánto enriquece o cuánto merma ese valor que dijimos que era. Siendo que está bien, que esta es otra de las cosas que igual tenía que haber dicho al principio, cuando se habla de ética no se discute entre lo que está bien y lo que está mal. Parece que lo que estoy diciendo es raro. Lo que está bien y lo que está mal es lo más fácil, diferenciarlo. De hecho, las leyes hacen eso todo el rato. Lo difícil es qué es lo menos malo o lo más bueno, una vez que te has salido de ahí, ¿no? Porque ahí el riesgo es lo de, pues porque lo digo yo, que yo soy la que más manda, que a mí me ha elegido el pueblo, ¿no? Pues yo soy funcionaria de nivel, no sé cómo tenéis los escalones aquí, y yo me lo he currado más que tú, o yo tengo más antigüedad, o esto lo hemos hecho veinte veces y esta es la costumbre. O sea, cuando todas esas cosas, ¿no? que pudieran resolver. no nos. Pues igual hay ese espacio donde todos vamos y decimos, en una posición bastante más humilde, decimos, bueno, yo vengo como yo tengo una mirada que es la de una persona pues trabajadora social o como una persona que es de contabilidad, pero entiendo que hay unos valores compartidos, vamos a ver si en el, en el, en el hablar y en el argumentar concluimos en unas propuestas ¿no? que no son ni la que yo hubiera querido como trabajadora social ni tú como municipal pero que eh, no vulneran ni la seguridad que tú defiendes ¿no?, ni el desarrollo de los proyectos de vida de estas personas jóvenes que necesitan un ocio saludable. Y entonces, estos cursos de acción que no queremos resolver por autoridad, porque manda más o tiene más dinero uno, o porque el concejal, o porque los técnicos, que también son maneras de resolver, insisto, eh, no estoy diciendo que esas son las malas y esta la buena. Digo, esta no nos convence, este espacio permite hacer esto. Y vamos allí, nos reconocemos como interlocutores válidos, tú vienes de aquí. Y hablamos y argumentamos con un único objetivo, es buscar vías intermedias que no sean extremas y que respondan a los valores de la institución, a los que dijimos que eran los valores. Que igual nos vemos dentro de diez años y habéis visto que es mucho más representativo de esta institución otro valor que hoy no se ha dicho o otro valor que ha aparecido, porque a veces aparecen valores nuevos. ¿no? Aquí uno podría decir la sostenibilidad, ¿dónde está? que es un valor novedoso que sí que lo hablabais pero lo hablabais con algo que estaba o sea lo metíais con algo que está muy mezclado que es había una cosa como sostenibilidad innovación creatividad estaba todo junto yo creo que tiene sentido ¿eh? tiene sentido decirlo hoy como un único valor pero ya digo que el tiempo esto tendréis que revisarlo porque decías Veníais a decir, hay que valorar las tareas que debe realizar, que se realizan en el ayuntamiento, ¿no? ¿Qué que, que, que cosas hacemos? Y decís, nosotros continuamente estamos detectando en las actuaciones que hacemos lo que ha ido bien, lo que no ha ido bien, previendo los fallos, señalando a los otros los fallos suyos, ¿no? Con todo lo que eso puede, reparando, cambiando, innovando para mejorar, ¿no? Era como como eh, estaba, y eso incluía todo el rato hacer más sostenibles las decisiones, sí, pero también hacerlas más económicas. Eh, la idea de sostenibilidad no es una idea que queda libre en los valores, en las tareas que señaláis, es decir, sino que atraviesa casi todas las cosas que hacéis donde tiene sentido que esté, ¿no? La, la cuestión de la sostenibilidad. Y entonces ha quedado como un valor eh, que es el que eh, se llama creatividad e innovación, pero qué y aquí me vais a supongo que lo aceptamos una vez que todos hemos entendido. Es un valor que como tiene también otros usos, hay gente que le chirría mucho, que es la excelencia. En ética es un valor muy interesante en términos, digamos, intelectuales, pero en términos prácticos hay gente que la palabra le pone como la calidad y eso, ¿no? No son palabras que son buenas y son bonitas, pero han tenido un uso durante un tiempo que han producido un poco de ¿eh? Bueno, pues la excelencia en términos éticos es lo mejor. Lo bueno, lo óptimo, es decir, lo bueno es lo que en general hacemos, lo óptimo es lo mejor de entre lo que hacemos y lo óptimo es lo excelente. Es decir, no ya es lo bueno, sino lo mejor que se puede conseguir. Entonces, esta es tendencia a la excelencia... Esta creatividad, esto estar continuamente revisando los propios fallos, modificando las cosas, intentando que, que se apliquen criterios, insisto, como la sostenibilidad, aunque sean nuevos, este estar a lo que venga y no, no, no ser reactivo, eso se llama excelencia, en términos éticos, en términos de valor. Hay otros usos de carácter empresarial, propagandístico, pero aquí el, la palabra excelencia ha excel, adquirido ese tipo. Con esto voy a cerrar un poco, voy a repasarlos todos y os voy a contar por qué creo que vais a tener que leer el documento. De hecho, yo diría un día, con tiempo, con papel y boli, un ratito, porque total es para muchos años. ¿eh? Y, entonces, ¿Y por qué leerlo? Incluso la parte de lectura fácil es para ojearlo, para echarle mano cada vez que te entre en dudas. Pero esta parte, porque yo creo que... Eh, esto es como requiere. discernimiento era la palabra de antes, ¿no? Que es como. Eh, requiere un ratito de discernimiento, así de ponerse y pensarlo, ¿no? Pensar, utilizar. porque porque son los valores, como he dicho, son, son constructos humanos que tienen muchas cosas dentro, que están muy, muy abigarrados, que tienen muchos matices. Y entonces aquí lo que hemos intentado es poner una palabra para poder hacer el pin y el, el pull y decirlos y tener claro. Que son esos, pero luego hemos intentado desmenuzar y darle también una, un sustrato eh, intelectual, un sustrato razonable de qué es lo que estamos diciendo cuando estamos diciendo esto. Las cinco, eh, los, los cinco valores que ha destacado el Ayuntamiento de Vitoria, las personas, porque esto, el Ayuntamiento, las personas del Ayuntamiento de Vitoria han sido, y no hay un orden pregatorio, ¿eh? no es porque unas vayan por delante de otras, es. Se pueden poner en círculo. La promoción de la autonomía de la ciudadanía. Que no es lo mismo que darles la mejor vida posible a la ciudadanía desde el ayuntamiento. Porque esa vida mejor posible es la que imaginarais vosotros, no la que ellos quieren cada uno de ellos. Decir que estamos para promover la autonomía de los ciudadanos es para servir adecuadamente a la ciudadanía en el desarrollo de sus proyectos de vida donde las únicas limitaciones a su proyecto de vida es que no fastidien los proyectos de vida de los demás. Esa es la limitación que el ayuntamiento impondrá y la sociedad en general impondrá, porque todas las leyes van en ese orden además. ¿Mm? O sea que no es que de repente el ayuntamiento de Vitoria va a ser el sitio perdón donde ¿eh? Habl eh, hablamos de esto. Esto requiere respeto y empatía. Que pueden ser entendidos como cualidades personales y también como valores, pero que estarían dentro de esta idea de promoción de la autonomía de la ciudadanía. Segundo, justicia. Bueno, aquí ya habéis echado un largo. ¿Mm? Claro, justicia. Dar a cada cual lo suyo. ¿Mm? Pero está justicia claramente explicada. Está muy prácticamente explicada. A mí esto es una de las cosas que me encanta de cuando la gente se pone a currar con lo suyo. Aquí decís. En el fondo decís, más que justicia, sentido de la justicia. ¿Mm? Y decís, obtener, distribuir y gestionar los recursos humanos y materiales justamente, con eficacia y equidad. Hay que dar eso. ¿Mm? O sea, no es justicia, es injusticia. No, no. Porque esto quiere decir que obtenéis, distribuís y gestionáis recursos materiales y humanos. De la ciudadanía, de, de todos nosotros incluidos, y que lo queréis hacer con eficacia y equidad. Porque lo justo es ser eficaz y ser equitativo. Es lo que habéis dicho. ¿Mm? Siguiente. Buena práctica profesional. Pues ya, pues de perogrullo, no va a ser mala. Ya, pero decís, responsabilidad profesional. Es decir, las personas que trabajan en la corporación municipal y en el ayuntamiento, en, la, en el funcionamiento. Del, del Ayuntamiento de Vitoria, emplearéis la información y el conocimiento con transparencia y los datos con respeto a la confidencialidad, planificar, coordinar y llevar a cabo responsablemente las tareas propias y las transversales. Otra, ahí queda eso. ¿Mm? Eso es responsabilidad profesional. O sea, decís lo que habíamos comentado, que tenéis eh, información sobre la gente. Que tenéis conocimientos propios, que los vais a usar con transparencia, que los queréis usar con transparencia, con respeto a la confidencialidad, y que lo que planificáis, coordináis y lleváis a cabo lo vais a hacer tanto en las tareas propias como en las que tengáis que compartir con otras de manera responsable. No vuelvo a lo que he dicho antes, que es la responsabilidad en el sentido estricto, responder a lo que te piden y asumir las consecuencias de lo que has hecho, ¿no? Viendo si has promovido valores o los has destruido en términos éticos. Cooperación. Confluencia y cohesión de saber y poder. ¿Mm? Aquí, no lo he dicho, ¿cuáles son los conflictos? Las relaciones entre los servicios y las relaciones entre el personal técnico y político. Tenéis conflictos. Sabíais, ¿no? <laughs> Yo no, yo a mí lo dijisteis aquí. Dijisteis que teníais problemas entre vos, o sea, que había conflictos. Nuevamente vuelvo a decir, no es que sean estructuras conflictivas, sino que como tiene que pasar, en la mayor parte de las veces no hay conflicto, pero hay veces que hay conflicto. Porque somos muy tremendistas la gente. Es decir, el ayuntamiento funciona mayoritariamente sin conflicto, pero aparecen conflictos. Y decís, ¿dónde aparecen conflictos? aquí y con qué relacionáis este conflicto. Vaya, pues lo relacionamos con la buena práctica profesional y con esto de la confluencia entre el saber y el poder, que es coordinar decís coordinar los esfuerzos, saberes y experiencias de los profesionales y de la corporación en la realización de las tareas municipales manteniendo la cohesión propia de un equipo que está para servir a la ciudadanía. Vuelta para arriba. O sea, no me basta con que seas bueno en tu trabajo, no me, no me basta con que sepas expresarlo y, pon, y plantearlo, que sepas cuáles son las cosas que hay que hacer y por qué, sino que además tienes que ser capaz de concurrir con otros que también saben todo eso, unos procedentes de lo técnico y otros procedentes de lo político. Toma ya. Y eso lo hacéis todo el rato. Pero a veces es conflictivo. Y entonces hay que recordar que teníais que hacerlo. Que, por ejemplo, si esto lo aceptas, las decisiones, la resolución de conflictos por una posición, digamos, extremadamente autoritaria no es de recibo. Lo habéis dicho vosotros. No es ese el valor que estáis por promover. Estáis por concitar saber y poder. Y cuando el poder, digamos, se coloca... Como de la otra misma manera, en el fondo, también estáis diciendo que no estáis por la labor de una institución meramente tecnocrática. ¿no? Que no vale solamente la posición técnica. O sea que yo creo que es un valor muy interesante, tal como está planteado desde. Y por último, la excelencia, que decís creatividad e innovación, valorar las actuaciones realizadas, detectando, reparando y previniendo los fallos y cambiando e innovando para mejorar. Esto es lo que habéis dicho. Este es el PIN. Yo estuve jugando a ver si combinando las letras daba una palabra eh, tonterías de estas que haces para, para decir pues porque yo hay una cosa que también tenía bastante clara cuando empezamos, porque eso lo hemos visto en otras instituciones es que si el código ético es tan farragoso y tan largo y tan complejo que no te lo puedes aprender en lo básico es que no está bien hecho o sea esto de que llevamos muchas veces de eh, eh, y no es porque te lo tengas que aprender de memoria, es porque si, si es que esto al final os lo, hemos, os lo estoy contando y os está sorprendiendo mucho, pues diría uno, pues cómo no, ¿no? Ahora me podéis decir, esos son unos ideales que los ponemos ahí. No, esto es una cosa para utilizarla. Esto es haber sintetizado los valores que subyacen, según vosotros, en vuestra institución. Y que queréis poder retomar como el que saca un libro de una biblioteca y se lo pone a leer y argumenta y dice cuando existen situaciones problemáticas. Y aquí va la cuestión de cómo utilizamos esto. Os decía que os lo leyerais porque cada uno de los valores en la propuesta del Código Ético, en la página 20, no lo tenéis ahí, pero dice, explica, ¿cuáles son los valores estos?, la nominación que yo he hecho. Cómo se sintetiza, pero también vuelve a explicar todo lo que habéis dicho. Y luego lo que hace es una pequeña eh, val, eh, explicación, ya digo, más intelectual, más de contenido, más de contenido moral o, o de argumentación moral, por decirlo así. ¿no? Entonces, yo creo que el documento hay que leerlo una vez entero en la parte no fácil para inspirarse. Y luego ya ya seguís. ¿no? Para, porque. Yo creo que volver a leer lo que dijisteis, a mí es una cosa que cuando hicimos la exposición, cuando cuando, cuando vimos cada una de las cosas, por qué se sintetiza de esa manera, a mí una de las cosas que me agradó mucho, me divirtió y yo creo que en general fue muy satisfactorio, fue reconocerte en lo que en lo que estaba ahí puesto. Esa sensación de, ah, pues mira, esto, yo pienso que algunos pensarían, esto lo dije yo, ¿no? Dices, pues es que yo esto lo, lo, lo pienso así, lo. Bueno. Entonces, por eso hay que leerlo. Y ahora voy a ir a lo que voy a ir. Muy bien. Bueno, voy a ir a lo que voy a ir, que es la segunda parte y última, y donde cabe la posibilidad que igual vemos un vídeo para y sobre todo que preguntéis cosas, que es vale, cómo se aplica el código ético. Sí. Paro ahora y preguntas sobre el código y luego sobre cómo hacerlo. Es que no sé si os veo cara de preguntar o no. De lo que he contado, ¿queréis que comentemos algo? ¿Hay cosas que queréis que precise? Porque yo sé, yo me he organizado mi propia manera de contarlo, pero igual lo que os preocupa. ¿Queréis que hagamos una ronda así? ¿Me preguntáis cómo lo veis o, o, qué, o, o qué me he explicado mal o lo que sea? O sea, sabéis que tenéis un código ético. Que es vuestro, que yo me voy. Yo, yo me voy luego. Bueno, no fuerzo la cosa, ¿no? O, pero pensar algo para preguntar. Además, nos están grabando. <laughs> ha quedar muy raro el código ético del propio ayuntamiento, pues, ¿no? O igual lo tenéis clarísimo todos, ¿no? Bueno, pues decía, ¿cómo se usa el código ético? Bueno, pues en esto, afortunadamente, como os decía, cuando uno decide optar por un modelo u otro, eh, eh, opta por una fundamentación y por una metodología. De hecho, si pudiéramos cada decisión ética que tomamos nosotros ver en qué hemos fundamentado y qué método hemos utilizado, podríamos hacerlo. Es decir, no son decisiones, pueden parecer muchas veces intuitivas, pero no lo son. La ética dicen que cuando los, los neuroticistas, esto lo comenta muchas veces porque me hizo mucha gracia, que cuando se nos hace una pregunta ética y se nos ponen electrodos en la cabeza para ver la imagen. Cuando te hace una pregunta de lenguaje, o sea, cuando en el hablar, pues hay unas zonas del lenguaje que se iluminan, ¿no? Si te preguntan por algo que tenga que ver con los mapas, con la orientación, pues se te ilumina otra. Cuando te hace una pregunta ética, dicen que se pone el cerebro como un árbol de Navidad, o sea, ¿no? O sea que se pone todo, se, se conectan todas las zonas, con lo cual, pues el fundamento está ahí, pero debe ser bastante Abigarrao, requiere de muchos recursos, el fundamento por el que tomamos las decisiones éticas. Y además estoy segura, eso no lo he preguntado, que con, en la medida que vas haciendo años, el color del árbol de Navidad va cambiando de tono, ¿no? el, el color final. ¿no? O sea que hay una evolución también, porque se nos conectan, se nos desconectan zonas, ya sabéis. Entonces, eh, lo, que, lo que tiene de bueno el haber elegido este modelo de, de valores es que el. el el, digamos el fundamento es lo que he comentado estas cualidades que atribuimos a las cosas y que construimos porque queremos ser personas buenas, porque queremos hacer el bien en general y porque queremos ser éticos decimos pero en realidad estamos diciendo que queremos ser buenos ¿no? queremos hacer las cosas bien correctamente, etcétera Cuando decimos que son los valores digamos la forma en la que vamos a hablar de ello, la forma en que vamos a ordenar nuestro discurso y nuestro pensamiento estamos atribuyendo ya un método que es un método que pretende que todos los valores son importantes, pero que llegadas situaciones de conflicto hay que jerarquizarlos. Hay que ordenarlos y hay que contemplarlos sabiendo que no todo puede hacerse, que probablemente no lleguemos a la máxima expresión, pero que ser buenos y hacer las cosas correctamente es procurar el máximo de promoción de ese valor o el máximo de evitar que ese valor se destruya, ¿no? Entonces en la deliberación, que es la metodología propia para hacer juicios, hay otras, pero esta es la que nosotros proponemos, en la deliberación en realidad lo que nos constituimos es en un grupo de personas que frente a un conflicto bien definido, y esto es muy importante, son capaces de ver los hechos sin las cualidades todavía, los hechos desnudos, es decir ver qué es lo que está pasando, qué problemas hay con respecto a esto, con respecto qué cuestiones hay. Lo del vídeo luego lo voy a poner para que veáis, porque tiene. yo creo que es bonito, pero voy a utilizar uno de los ejemplos que tenemos ahí en el vídeo eh, para que, que hemos hecho luego en vídeo. Vamos a utilizar voy a utilizar uno de los ejemplos para que lo que estoy diciendo no suene como palabras en el aire, ¿no? Es un ejemplo que buscamos cuando, cuando estábamos haciendo la formación. Y que es un ejemplo que, por lo que me han dicho las compañeras, la gente con la que hemos estado trabajando, es una cosa que es bastante fácil que ocurra. ¿no? En el medio sanitario también hay ejemplos que son ejemplos tipo, casi. Pues este sería uno de ellos. ¿no? Por ejemplo, eh, el Ayuntamiento de Vitoria, en su deseo de promover los proyectos de vida de las personas, de distribuir cor correctamente los recursos y equitativamente, en su intención de trabajar profesionalmente desde el conocimiento, desde el saber y desde el poder, pues ha decidido que eh, eh, tiene sentido hacer unas jornadas de eventos juveniles de lo que llamamos ocio saludable para que los jóvenes de Vitoria pues los fines de semana, que son la época la, los momentos más difíciles, pues ma, bueno, como lo he dicho, ¿verdad? Mis hijos son adolescentes, un poquito más. Entonces, ya sabéis que estas cosas atraviesan. Eh, bueno, pues eh, los digamos son los, los fines de semana pues y el ayuntamiento en esto que he dicho que no es otra cosa que promover esos valores que antes hemos dicho pues va a organizar con su servicio los servicios que se encargan de esto pues va a organizar unas, unos fines de semana de eventos juveniles en los que los horarios, las calles eh, funcionan de otra manera los centros cívicos, los polideportivos, y requiere pues toda una cosa eso va a servir para que los chavales el fin de semana cuando salgan además de las propuestas de ocio de siempre de ir a beber o a por ahí o a darse una vuelta o lo que sea o a bailar o a lo que vayan pues además van a poder ir a nadar a hacer cosas a escalar a las tres de la mañana en fin que, sí que tiene que darte así como no tiene su cosa no y entonces hay que organizar esto. Pero claro, cuando esto empieza a organizarse, bueno, primero hay que dotarlo, hay que aprobarlo, hay que decir si está bien. En fin, hay todos unos mecanismos que yo que os voy a contar, que esto es lo que vosotros manejáis y sabéis. Pero claro, que aparecen dos cosas. Aparece la gente que es responsable de los edificios, de, de, de esos polideportivos, de esos centros cívicos, donde hay gente que tiene que abrirlos, cerrarlos, hay personal que tiene que limpiarlos, que hay que mantenerlos, que claro, si tienes una farra hasta las 3 de la mañana y al día siguiente otra vez vas a abrir a las 10, ¿no? Ahí hay un. Pero es que además eh, quieres hacerlo en la ciudad, o sea, no les vas a llevar a un prado ahí o a, un, a, una, a una pieza, ¿no? Que dicen. Eh, y, y, y les vas a poner allí a. No, pues lo quieres hacer dentro de la ciudad, y claro, en la ciudad hay calles, las calles. Tienen sus horarios, la gente duerme, el fin de semana se relaja, pero no. Y entonces hay una gente que se encarga de la seguridad ciudadana, que también depende del ayuntamiento y de que los ciudadanos estén bien y protegidos y tal. ¿no? Y, y los del evento están de subidón, porque la idea es magnífica y además lo han hecho después de consultar dentro de los distritos o dentro del. ¿no? El, eh, a lo, de, los, de las zonas, de los barrios. Bilbao ya llamamos distritos, creo, si no ha cambiado, pero bueno. Eh, eh, digamos que consultando dentro de las zonas, y entonces es una idea que ha surgido de la confluencia de todos los deseos de los chavales jóvenes, ¿no? Por fin, ¿no? Una cosa que les va. Y llega el momento de ponerlo en marcha. Y uno va avisado. Esto trae lío. ¿Sí o no? ¿Cómo no va a traer lío? Es que es una va a traer lío. Porque cada uno desde lo suyo, haciéndolo bien, desde la mejor profesionalidad, precisamente por eso va a haber lío. Porque te explican los municipales perfectamente por qué, siendo además los fines de semana situaciones especiales por mil cosas, si además montas un evento, la posibilidad de tener cubiertas las zonas y responder a las demandas de los vecinos que se van a dar, todo lo que sabes, porque tienes experiencia y conocimiento, porque esa es tu faena, ¿no? lo mismo que los de juventud están diciendo que eso va a ser un éxito y que va a generar unas dinámicas que probablemente puedas mantener en los barrios durante años y que esos años son los años en que un chaval sale del desconcierto de entre los 15 y los 18 de los 13 a los 17 y que eso es fundamental y cuando te digan los de los polideportivos que sí que fantástico, pero que las infraestructuras costan un huevo y que cada vez que entran y te rompen las espalderas y lo otro y lo otro, nos sale una... Y los de económico dicen efectivamente esto va a salir una pasta por los contratos, pero va a salir una pasta por lo que nos va a dejar después, ¿hay lío o no? Ya está, ya os he contado el lío que hay. Este lío lo hemos tenido mil veces. Bueno, pues mil veces ha sido lío. Hemos aprendido. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mayor parte de las veces, como además de todo ese lío, aparecen todas las experiencias previas, todo lo que hemos aprendido, y la gente somos lista y aprendemos, y sois innovadores, quinto, ¿eh? creativos y aprendéis de los, queréis aprender de los fallos, pues la mayor parte del lío va a quedar resuelta. Va a haber, eh, digamos, propuestas que tengan en cuenta todo, pero hay veces que se encalla, se encalla. Y entonces ahí hay un momento en el que yo digo, mira, yo soy de juventud. Y es que esto hay que hacerlo así, es que tenéis que aceptarme que esta parte del proyecto hay que hacerla. Tiene que ser por la noche y tiene que ser en fin de semana. Todo lo demás cedo, que se que en vez de ser durante un mes, lo hacemos durante tres meses, para que haya espacio entre uno y otro y la ciudadanía no se abrume. tal Pero esto hay que hacerlo. Y te dicen los de seguridad, imposible. no te aseguro la seguridad del vecindario y la paz social en ese sitio porque lo sé porque lo tengo porque no y entonces ahí decimos como de broma muy bien también esto hemos mejorado el plan pero hemos llegado al punto que nos hemos encallado podemos resolverlo por autoridad porque tenemos autoridad bueno parece que los de seguridad tienen más autoridad pero no. Los que tienen más autoridad son los concejales del ramo o los técnicos superiores, de, o sea, no los técnicos, lo que llaméis, las direcciones o lo que sea. Es decir, porque cuando repartimos el poder, lo repartimos así. El que está trabajando tiene un poder del saber, una potestas, ¿no? Pero el que tiene el poder de mando es al que se le atribuye el poder de mando, ¿sí o no? Entonces hay una manera que dice, bueno, mira, que se junten los concejales y digan. Se juntan, no sabemos como su método, ¿no? Pero es, no sé si hay concejales, eh, pero digo, pero tienen un método fijo, todos tenemos un método, res, res, resignaos a esto, nadie funciona sin método. Y entonces se reúnen y salen y dicen, pues no, pues sí. ¿Por qué? porque sí o porque no cuando se decide por autoridad en el extremo máximo. por qué te tengo que dar explicaciones? sería la primera. pero bueno como son buena gente dirían por qué hemos pensado que tiene más razón el de seguridad o que tiene más razón el de juventud y que apechugamos? no. y como normalmente van un poquito más allá porque estoy haciendo una caricatura dirían y hemos decidido que vamos a poner más presupuesto y, y que se puede. no. algo darán para decidir. no algo porque seguramente aunque parece que deciden por autoridad ellos o los directores han utilizado otro método, o sea, han utilizado otro susto, que es la negociación. ¿Os suena? Esa es otra manera de resolver. Por autoridad, ¿quién manda más? Pues el alcalde. La decisión máxima es, todos acercáis al alcalde, el alcalde se pone ahí a veces, hablad, que estoy en audiencia, habláis, me contáis el rollo. Yo me retiro y ahí delibero conmigo mismo o lo que sea que haga con mi método y salgo y digo, sí, no, o esto o lo otro, ¿no? Por ejemplo, puede decir al alcalde, meteros el de seguridad y el otro en una habitación y hasta que no decidáis, no salgáis. Y además lo quiero para antes del fin de semana. Esto se ha hecho así muchas veces, eh, para tomar decisiones. hay decisiones importantísimas en investigación, por ejemplo, que se han tomado así, encerrando a la gente y diciéndole, hasta que no digáis algo, no salís. ¿no? Y lo conseguimos. El Papa, mismamente, se decide así. Fumata blanca, fumata... ¿Alguien sabe el método ahí dentro? Pues lo hay. Bueno... Era broma. Lo que quiero decir es, ¿la autoridad o la negociación? Yo, por ejemplo, me llevé un poco de disgusto, y no hace mucho que me enteré, que en el sínodo papal se negocia. Yo pensaba que era, o sea, porque luego dicen lo de la inspiración y tal, ¿no? Pero se negocia a, 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 a cara a perro. Vamos, allí se juntan y lo que hacen es, la negociación es una manera de resolver. De hecho, normalmente la utilizamos con bastante soltura y es una manera, es, es que es así pues yo te puedo dar si tú me das y ahí solemos encontrar vías intermedias también que nos ayudan a resolver, ¿no? Como como Entonces, pues seguramente el problema este ya el evento juvenil ya se ha resuelto. Ya no vamos al comité de ética. Pero imaginaos que no se resuelve, que esto se ha puesto ¿no? Y de no, pues vamos al comité de ética, a ver si estos los de la ética esto que hicimos del aquel Código de ética, este PIN que llevamos, estos vídeos, estas cosas, esta web, si sí, vale pago Entonces, se reúne el comité de ética. ¿Quién está en el comité de ética? Pues como os digo, afortunadamente es un modelo que ya está muy utilizado. Nosotros tenemos en, en el País Vasco tenemos Comité de Ética, eh, Comités de Ética en Intervención Social, tenemos Comités de Ética Asistencial, ¿no? Hay otros comités de ética que digo, por ejemplo, que se llaman comités de ética, pero no son comités de ética. Pero eso, uno, en cuanto te explican cómo funciona, pero es una cuestión lingüística, ¿no? Hay comités eh, que no son comités de ética porque son parajudiciales. Los comités de ética tienen la característica que os he dicho previamente: son voluntarios, son deliberativos, son. Eh, es decir, no tienen, capacidad, son, no tienen capacidad ejecutiva, es decir, son asesores, funcionan con este con este modelo y son transversales no pueden ser solo de médicos o solo de funcionarios de nivel tal o solo de tienen que ser transversales entonces tienen esas características y como digo el método es la deliberación y entonces en el fondo cuando dices vamos al comité de ética lo que dices es ya hemos ensayado o nos parece que es más propio empezar por ahí hemos ensayado los métodos de resolución de conflictos propios de nuestra institución, establecidos, legalizados, es decir, la forma en que funcionamos cotidianamente, y no han servido, queremos oír, porque es esto, lo que puede decirnos este grupo de personas voluntarias dentro de la institución, que teniendo como orientación el código ético decidido por todos, cuando se le plantea un problema, tiene una sistemática de análisis que es la propia de la ética y de la deliberación en ética, que es un análisis, una descripción general de los hechos de, de lo que está ocurriendo, una valoración, es decir, la aplicación a esos hechos de los valores, viendo dónde están los conflictos, dónde están los conflictos desde el punto de vista ético, porque los conflictos ya sabemos que los hay, es decir, qué valores están colisionando, porque si es un problema ético es porque hay un conflicto de valores aquí ya los hemos dicho básicamente la seguridad es un valor muy importante para la ciudadanía pero digamos el proyecto de vida saludable para los adolescentes también es muy importante entonces ahí y hasta qué punto los valores que hemos decidido que son esenciales pueden iluminar esa discusión y orientar cursos de acción respetuosos con todos esos valores que no van a ser iba a decir un taco no no van a ser lo mejor, no, si lo mejor existiera se nos hubiera ocurrido a todos, pero probablemente vaya a ser lo menos malo para resolver esto. Y, en todo caso, va a servir para que quienes tienen que tomar las decisiones tengan ese plus más para pensar, sean esos dos concejales metidos en, eh, por el alcalde en una habitación, sea el alcalde reflexionando consigo sí mismo, sean los técnicos hablando entre ellas, sea yo misma que me he cegado con el tema y no lo veo más que a mi manera. O sea, que ese documento de recomendaciones, que es lo que acaba emitiendo un comité de ética, sea coherente, cierre el círculo, por decir así, de lo que hemos dicho, los aspectos éticos de esta institución, el funcionamiento ético de esta institución. He ido muy rápido, se me ha entendido más o menos. Entonces, claro, podéis decir, pues lo que acaba diciendo un comité de ética suelen ser cosas muy sencillas, porque uno piensa, Bo, harán una cosa alambicadísima. No, no, suelen ser cosas muy sencillas. Porque normalmente, porque normalmente no, porque el criterio que guía a el comité es ser responsable con lo que se le ha pedido, sería incongruente con un comité de ética, ser prudente en, en el análisis y en la resolución, ser plural, ¿no? Es como. Y, y es, es, en esa posición, digamos, es, hay una palabra que es preciosa, que es estos comités tienen que caracterizarles la voluntad de verdad que lleguemos a. que todos no, tenemos una visión siempre sesgada, pero si yo me creo que voy a una reunión donde nunca voy a poderlo entender todo, pero que la perspectiva de diferentes personas, los hechos desnudos, sin juicio todavía, me van a permitir ayudar a otros a resolver el problema en la medida que voy a tener la lucidez, la capacidad de discutir con los demás dónde está el lío y cómo podríamos resolverlo, yo creo que esa es una posición que digamos que todo el mundo podemos tenerla, porque todos somos capaces de deliberación, y que a una institución le puede dar ese puntito de apoyo. O sea, yo creo, lo he visto porque hemos trabajado en comités de ética, que a veces hay la fantasía de que llega el comité de ética y lo va a resolver todo. Y como ya tengo comité de ética, pues, pues no. Eh, no, no tenéis comité de ética ahora. Ojalá lo tengáis en, en un tiempo y ojalá os sea útil. Pero va a resolver lo que va a resolver. O sea, va a ayudaros a tomar decisiones que vais a tener que seguir tomando vosotros. Pero va a permitir que gente dentro de la propia institución que irá cambiando y renovándose, pues ayude a dar esa perspectiva, ¿no? Ayude a tomar esas, esas, esas decisiones. No sé si he de ser más concreta porque hemos quedado claro que tú lo contabas cómo se hacía esto, ¿no? Sí. Más que, más que que yo lo contaba, un poco cómo tenemos previsto crear ese comité de, de ética que os estaréis preguntando, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a aplicar el, el código. Bueno, estamos eh, organizando una formación y eh, queremos conseguir eh, un grupo promotor de ese comité de, de ética. Entonces, hemos pensado en que eh, bueno, eh, personas de la organización de forma eh, voluntaria puedan formar parte de un grupo promotor del Comité de, de Ética eh, que, primeramente, pues, eh, tendrían que tener una formación, una formación en todo esto que nos ha contado Mabel sobre los conceptos de la ética, sobre lo que es la metodología de la, de, de la deliberación. Entonces, hemos eh, pensado en una formación que será de octubre a marzo, que tendrá una duración aproximada de unas 24 horas eh, repartidas en distintas eh, jornadas y eh, esa formación pues, irá destinada a 40 personas de la organización eh, que formarán eh, ese grupo promotor. Y de entre esas personas, y también a lo largo de esas 24 horas de formación, eh, tendrá que salir el comité de ética. Por lo tanto, eh, ese propio grupo va a ser el que eh, va a tener una formación, va a establecer cuál va a ser el funcionamiento del comité de, de ética, y de entre esas 40 personas, pues eh, decidirán qué personas eh, van a formar el primer eh, comité. Eh, por la experiencia, unas 10-12 personas, ¿no, Mabel? Sí. Serían las adecuadas para formar ese primer eh, comité de, de ética. Entonces, bueno, pues la idea es que para finales del mes de junio, primeros de julio, tengamos definida cómo va a ser la, la formación. Y ya para mediados de julio, finales de julio, pues por los medios habituales que difundimos las acciones formativas en este ayuntamiento y que todas y todos conocéis, pues eh, se dé la información de eh, ya los aspectos más concretos de eh, cuál va a ser el, el plan de formación y que eh, podáis eh, apuntaros, inscribiros. Eh, que salen 40 personas, fenomenal. Que sale en 80, pues de primera es decir, pues tenemos un problema. No, pero... <laughs> Porque esa primera formación sí que vamos a ceñirla en 40. Pero lo que intentaremos hacer en el caso de que haya más eh, solicitudes, más personas interesadas que 40, es intentar establecer unos criterios para que podamos tener en ese grupo promotor el máximo de representación pues, de los ámbitos temáticos y de los ámbitos de intervención municipal, esto es, de los departamentos, de los servicios, que haya también pues, una compensación en cuanto a respecto al género, a la edad, de las personas que constituyan ese grupo promotor, de todas las categorías eh, profesionales, de los distintos puestos, de las distintas eh, dotaciones, y que de esa manera. De esta manera, pues ese grupo promotor pues sea lo más eh, plural. ¿Mm? Entonces, esa es la idea inicial con la que estamos trabajando y que es esa siguiente fase que empezamos a trabajar a partir de hoy, donde ya eh, la difusión del, del código ético, pues eh, tenemos que hacer un esfuerzo, y sí que os pedimos que seáis cadena de transmisión en vuestros departamentos y en vuestros servicios, para que también las personas que no han podido estar presentes aquí hoy, pues eh, puedan tener esa información sobre esta opción de participar en este grupo promotor. Quería decir una cosa, que ahora me doy cuenta, porque es esto de traer los apuntes en vez de, como, en vez de los PowerPoint. Bueno, yo est estoy hablando todo el rato del conflicto porque hemos hablado de ética, de cómo se ha basado, pero una cosa que igual hay que decir, muy sencilla, es el comité de ética tiene esa función, o sea, el futuro comité de ética. Lo que ha dicho las personas, a ver, cuando uno crea una estructura de estas... Eh, es, si va bien, es para siempre. Entonces, conviene que haya mucho recambio. o sea que Y conviene no tenerle que dedicar de tu vida más que unos poquitos años. Esto, yo suelo decir que es como cuando estás en la asociación de padres. Tú dedicas tres años a currar, pero que venga luego otro y también curre porque son trabajos que lo que hacen es engrasar y hacer que funcione. Entonces, aquí, cuanta más gente mejor, sabiendo que el tiempo pasa y que uno trabaja un tiempo o colabora y luego se va. O sea, lo de la voluntariedad. Es lo que tiene. Eso sí, esto lo voy a decir de mi cuenta. La institución tiene que cuidar mucho a esta gente, porque si tienen que andar malamente, o sea, en las estructuras de comités de ética hay una, digamos, un compromiso institucional para que esas personas dispongan de tiempo, en fin, eso ya lo hablaréis. Pero bueno, lo que iba a decir de las funciones. Parece que lo he centrado todo en el conflicto. Las funciones de los comités de ética también están muy son muy conocidas y además podríamos decir incluso a qué dedican más tiempo los comités de ética, dependiendo en qué ámbitos institucionales. Los comités de ética hacen tres cosas, básicamente. La que os he contado, que es la de ayudar cuando hay un conflicto, ponerse, digamos, como lugar de deliberación para emitir eh, pues, documentos de recomendación, o sea, recomendaciones sobre el tema. Hay otra... Otra de las tareas de los comités de ética, que es emitir documentos de recomendaciones, no casuísticas, sino documentos de recomendaciones. Los documentos de recomendaciones que los comités normalmente no pueden hacer como mucho uno al año, y depende de cómo sea su trabajo. Hay comités que igual emiten uno cada dos años, porque es mucho trabajo. Un documento de recomendaciones sería como, pues yo qué sé, imaginaros aspectos éticos, suelen llamarse así aspectos éticos relacionados con las conductas eh, incívicas de los ciudadanos que de esto hay de todo pero que podéis decirle al comité de ética o sea pues queremos que nos orientéis ¿no? a la luz de los valores sobre diferentes posibilidades cursos de acción los documentos de recomendaciones que son muy propios de los comités nacionales de ética de la gente son en realidad son estudios del estado de la cuestión no son guías deontológicas ni son, sino que en realidad lo que te viene a decir el documento es cómo están las cosas, la parte de los hechos, qué valores entran en conflictos en las relaciones, por ejemplo, con los ciudadanos y en el civismo y en tal, y finalmente qué, pos, qué cursos de acción, de prevención, de tal, de formación pueden servir. O sea, lo que quiero decir es que el documento de recomendaciones es como si alguien pusiese, un grupo pone su cabeza a pensar mucho y muy actualizadamente y profundamente intelectualmente de una manera rigurosa en un tema que preocupa a toda la institución, por ejemplo, o, o a un grupo concreto de la institución. Esos son los documentos. Y los ter y el tercer aspecto que este es muy interesante es el de la formación. El comité, esto los catalanes llaman observatori. ¿Os suena lo de los observatorios? ¿Qué hacen observatori todo el rato? Vale, pues nosotros no le llamamos de momento observatoris, pero por ejemplo los comités de ética en ese sentido se constituyen como observatoris. ¿Por qué? Porque lo que hacen es observar las necesidades del contexto, en este caso del ayuntamiento. Y ahora, como voy a la mía, que estoy. imaginaos, en este momento, si el comité estuviera funcionante, una de las cosas que propondría, estoy segura, porque lo está haciendo en otros ámbitos asistenciales y en otros ámbitos institucionales, es hacer una jornada de formación o una sesión sobre la, 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 protec la protección de datos. Es que pesada está la tía esta. ¿no? Vale. ¿Sabéis por qué? Porque el comité es el lugar donde tiene sentido que se ponga en marcha no lo que se va a hacer en protección de datos, que van a hablar los informáticos, se van a dar cursillos, sino que hable el comité. De qué tiene que ver esta nueva ley de protección de datos, no con la confidencialidad, que todos lo manejábamos ya con soltura, sino con la libertad. ¿Veis que hablo de valores? Esa parte que hasta que uno. No, a mí me pueden dar el mejor pro, 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 programa informático. De hecho, quiero uno que sea para tontos, porque yo soy usuaria. Ábrete, ciérrate, tal, ¿no? Yo no, no manejo bien. Pero necesito entender de qué va el bicho ese. O sea, necesito entender en el fondo qué va a hacer conmigo. Pues con esto de la confianza. Entonces, los comités de ética, la percepción que tienen es qué plus se puede dar en estos campos para que cuando todo el mundo estamos hablando de protección de datos y tenemos que hacer nuevos protocolos y tal, el comité de ética esté pendiente de que todos entendamos lo que subyacen valores y cómo nos va a afectar, ¿no? y que haga una formación trayendo personas que saben mucho, que han pensado esto, que han no, y entonces que el, el, el Ayuntamiento sepa que en la parte, digamos, de valores, el Comité de Ética vela por mantener una formación sobre temas como consentimiento informado. Claro, yo tiendo siempre a hablar de los temas de, que más conozco, pero yo estoy segura que, visto lo visto, hay temas que aquí son fundamentales. O sea, yo estoy convencida que ese valor que decís que es la justicia, el sentido de la justicia, desmenuzado, da para que aquí venga a hablar con vosotros y a formaros, digamos, cuando digo formaros digo tener una sesión, dar una oportunidad de pensar, gente que está haciendo trabajos interesantísimos en las universidades, en o sea gente que sabe mucho esto y que nos puede ayudar a hacer mejor el trabajo. Formación, documentos de recomendación, conflictos. He terminado, de verdad, eh. eh nos da tiempo a enseñarles el. Yo creo que sí. Las preguntas nos da tiempo. El vídeo, las preguntas, igual primero preguntas. Por si, si acaso, ve, no y... me digáis que esto no os genera dudas porque... ¿No? Si hay preguntas, tenemos un micrófono en la sala y... Sí, ahí, ahí. Igual si gritas un poco. Sí. Bueno, sencillamente es preguntarte uno de los valores que son básicos dentro de lo que es la, la, la estructura de las cinco ideas de todo esto es la palabra responsabilidad, sí. yo te preguntaría cómo la vives, porque ah, yo es que por más que pregunto a la gente, mm. todavía no conozco a nadie que diga que actúa de manera irresponsable, estás hablando de responsabilidad profesional, ¿no? sí. nadie reconoce la no responsabilidad me... y luego yo veo además que es una palabra un poco trampa, porque se utiliza para todo la responsabilidad, ¿no? es, juega responsablemente, bebe responsablemente, consume responsablemente, pero nadie actúa así. en el fondo es hazte cargo de las consecuencias de lo que haces pero esa forma pero no que me hace gracia porque dices cómo se mide bueno esto te, aquí sí que tenemos esto esto medir medir lo que se dice medir o sea indicadores y puntuación poco. Por ahora, eh, poco. Seguro que vamos haciendo trabajos de investigación en que mediremos y pero la cosa va de otro eh, ¿no? Lo de, no vamos a poder medir. Por lo tanto, a priori te digo, yo no conozco ni los indicadores, ni las puntuaciones, ni los rankings de la, de la responsabilidad. Pero lo que sí te puedo decir, que yo creo que centra mucho con respecto a esto, es que vosotros no habéis dicho la responsabilidad como valor, habéis dicho la buena práctica profesional. O sea, el sustrato sí es la responsabilidad, pero lo que habéis dicho es mucho más concreto, y cada uno en nuestra profesión tenemos unas buenas prácticas y unas malas prácticas. ¿Me explico? Es decir, que hay que, que el, 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 digamos, esa tarea fundamental no se hace tampoco intuitivamente, es yo, profesora, tengo unas pautas de la buena práctica profesional como profesora, sí, sí, y hay malas praxis como profesora. Hay cosas me entendéis lo que quiero decir es decir si yo llego a un servicio donde tengo que dar un servicio a la ciudadanía que requiere de cumplimentar tres documentos y desconozco esos documentos que estoy mandando estoy haciendo mal mi praxis se entiende y eso hombre, no es medible pero pero es medible entonces, vosotros no habéis dicho responsabilidad así, sino que habéis dicho buena práctica prof profesional. Es decir, si la buena práctica profesional es preservar los datos y evitar y utilizar tu clave y tal, y lo haces mal, y eso es una mala práctica, estás vulnerando ese principio. Luego ya sí si me dices, no, pero eso ya tiene legalmente. Es que ya os he dicho que muchas de estas cosas tienen su otra vía, pero hay cosas que son mucho más sutiles. Hay cosas que tienen que ver con la innovación, hay gente que llega sabiendo cosas que nosotros no os habéis dado cuenta cuando llega la gente joven a trabajar, normalmente hay una parte del conocimiento que es innovadora y que nos cuesta un poco, pero que nos enseña, que es lo que tenemos nosotros experiencia. Experiencia, conocimiento, actitudes. Nosotros les damos experiencia, ellos nos dan conocimiento, ¿no? Y hasta que se te he respondido o me te he llevado a donde he querido, más o menos. Bueno, ya sabes qué es lo que toca cuando estás aquí. Más. A mí me crea muchas dudas el tema del comité de ética, por ejemplo. Eh, tú dices eso, se utiliza eh, la deliberación, ¿no? Pero en el conflicto que te estás planteando, el de los los, y los jóvenes y la seguridad, yo desde el principio ya tenía una postura. Yo ya sabía a favor de quién estaba. Entonces, claro, digo, en un comité, eh, de alguna manera yo voy a intentar utilizar esos valores del código para defender. Mi propia postura. Y así debe ser. Así debe ser. El asunto es si reconoces a los demás como interlocutores y escuchas lo que dices, dicen, y eso te cambia de sitio. La deliberación, por diferencia de la negociación, tiene la característica de que te cambia de sitio. Si tú entras en una deliberación y sales como entraste, habéis deliberado mal. Fíjate cómo me pongo. ¿eh? Así te digo. Porque si tú partes de que todos son interlocutores válidos, de que hay voluntad de verdad y voluntad de resolver, que tú por muy lista que seas no puedes comprender toda la realidad que tu mirada está condicionada por tu propia mirada que lo dices desde el principio. Y estás atenta a la argumentación de los otros, el problema es que la deliberación es cansina y larga. Hasta que no coges hábito, es mucho más fácil decidir por negociación o por autoridad. Y entonces uno cree, afortunadamente metodológicamente esto es muy porque uno dice, pues entonces el que entre y más grite, no el que entre y más grita igual gana en una negociación, en una deliberación, no. Porque no va de eso. Porque la deliberación utiliza nuestra herramienta más preciada, nuestra lógica, nuestra capacidad de entender lo que dicen los demás. Entonces, como te sitúas así, tú puedes entrar y decirlo desde el principio. Yo creo que hay que hacer esto. Hombre, si dices por mis santos o varios, pues te dirán, pues esta no es la manera, vete a los de la autoridad o a lo que sea. Pero si vienes, defiende, argumenta, pero escucha. Y contraargumenta. Esa es la deliberación, ese es el tiempo de la deliberación. Que diréis, pues eso es lo que debería hacer la corporación municipal en los plenos. Venga ya. Tú vas a un pleno municipal a deliberar como, como il faut y estaban en el primer pleno todavía, del ayuntamiento cuando se formó. Negocian previamente, establecen prioridades, es muy difícil. Ahora bien, yo quiero pensar, deseo pensar. Que los políticos, como todos nosotros en nuestro trabajo, antes de salir a la palestra, sí que hemos deliberado. Hemos hecho la parte cuando dices lo de dónde está la ideología o dónde está el desarrollo de tus buenas prácticas. Todo eso lo deliberamos previamente, hemos hablado sobre ello, hemos priorizado, hemos valorado, y entonces cuando salgo a negociar, cuando salgo salgo y bueno, ahí por eso hay ganadores y perdedores, y no, este es, las reglas del juego son estas. ¿Te he contestado? O también. Vale. Bueno. bueno, yo es que me gustaría oíros. ¿eh? Me, me sabe mal que no me intervengáis porque me gustaría oír cómo suena esto. Es que es después de, es como es un cierre, ¿no? Pero ponemos el vídeo. ¿cómo? Sí. ¿El sí. Juvenil. sí. 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 Os vais a quedar con las ganas porque no se resuelve, ¿eh? No, no, no. Ah, es que cómo se aplica la deliberación ética. El caso del evento juvenil. Supongamos que el ayuntamiento quiere organizar un evento juvenil. Un evento de varios fines de semana. Con muchas actividades, varios horarios. El tipo de evento que se nota en casi toda la ciudad. El evento se organiza con un objetivo, que forma parte de la política del ayuntamiento, promover el ocio saludable entre la juventud. Pero aquellas personas de las que dependen las infraestructuras y la seguridad creen que no se puede desarrollar el plan sin crear problemas que afecten a bienes públicos o a otras personas. Tenemos planteado un conflicto. ¿Qué priorizamos? ¿La promoción del ocio saludable entre la juventud? ¿O la garantía de la seguridad y el orden públicos? Que las dos son cosas buenas. ¿Cómo lo resolvemos? En estos casos, los conflictos se pueden resolver de tres formas. Por medio de la autoridad. Alguien jerárquicamente superior toma la decisión de seguir adelante con los actos programados o de cancelarlos. Las partes implicadas cumplen esa orden. Por medio de la negociación. Las personas que ocupan los puestos de dirección de los servicios implicados, dialogan para llegar a un acuerdo. En el diálogo, cada cual hace valer su posición, su capacidad de influencia. Pero este proceso termina siempre con algún tipo de renuncia. Por medio de la deliberación. La opción menos habitual pero la más elaborada. En la deliberación se reconoce a todas las partes implicadas como interlocutoras válidas. En la deliberación analizamos el problema desde todos los puntos de vista y poniendo sobre la mesa los valores del código ético. Se trata de ver qué valores entran en conflicto. Así, se inicia un diálogo, que tiene en cuenta todos los puntos de vista y a todas las partes implicadas, incluso la ciudadanía, mediante el uso de la deliberación ética. En el método deliberativo exponemos los hechos desde todos los puntos de vista, planteamos los problemas y señalamos posibles soluciones que sometemos a pruebas de consistencia. Hay que pulirlo, ¿eh? Hay que pulirlo. Pues damos por. Damos por concluida esta sesión. Agradeceros vuestra presencia, agradecer a Mabel no solo esta charla, sino todo el acompañamiento que nos ha hecho durante todo este proceso. Hemos cerrado una etapa, pero empezamos otra diferente. Así que eh, esperamos colaborar con todas y, y con todos y que todas y todos colaboréis con, con el equipo que ha estado trabajando en este proyecto. Os agradeceríamos que cumplimentaseis la, la encuesta. Tenéis unas urnas en la parte... De la salida para poderla depositar y seguramente nos ayudará a afinar. pues ahí todo lo que no habéis dicho. Eso es. Por favor. Y afinar pues, las, acti las actividades que podamos hacer de difusión y, y aclaraciones a las dudas que podáis plantearnos. Y gracias otra vez. Qué ricasco. Gracias.